buenos días. Les doy la bienvenida al Seminario de Actualización de Tributación de la Universidad de Concepción. Esta primera jornada se dividirá en dos partes, cada una con tres exposiciones de 20 a 30 minutos, seguidas de una breve ronda de preguntas. A continuación dirá unas palabras el profesor Marcelo Matus, director de la revista de Derecho Tributario y del Magíster en Tributación de la Universidad de Concepción. Muy buenos días. Agradezco a todos y a todas su conexión. En nombre del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Concepción le doy a todos y a todas una muy bienvenida. A todas las autoridades de la universidad, a los profesores y profesoras del programa de Magíster en Derecho Tributario y a nuestros colaboradores de la revista de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción, a todos los colegas presentes, público general, le doy oficialmente la bienvenida a este seminario de actualización en tributación, tal cual como lo anunciaba el profesor Gonzalo Vergara. Para mí, estar a cargo y dirigir este programa de manera transitoria, por supuesto, en los últimos años ha significado una experiencia bastante significativa, porque con lo que llevamos estos últimos 4 o 5 años, hemos puesto en marcha un proyecto que ya en el inicio, bajo la administración del decano Díez, con la ayuda ferviente siempre del profesor Marcelo Laporte, pusimos como meta para nuestro Departamento de Derecho Económico tener no solamente un programa de magíster de reconocimiento nacional, sino que también poder contribuir al desarrollo de la doctrina tributaria desde la Universidad de Concepción a través de una revista técnica especializada y de carácter permanente. Es así como la revista Derecho Tributario de la Universidad de Concepción está lanzando en este primer semestre del año 2020 su séptimo volumen, y nuestro programa de magíster en Derecho Tributario ya va en su cuarta versión para el año 2021-2022. De tal manera que compartir con todos ustedes cuáles son las últimas actualizaciones que ha presentado la ley 21.210 y para nosotros todo un orgullo. Pero sin más preámbulo, prefiero que escuchemos la voz de nuestros colaboradores expertos y le agradezco una vez más su conexión. Muchas gracias. Nuestro primer expositor es el profesor de la Universidad de Concepción, Daniel Ibarra, quien abordará la sobretasa del artículo 7 bis de la Ley sobre Impuesto Territorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludar a todos los asistentes. Buenos días. Agradecer especialmente la invitación efectuada para participar en este ciclo de charlas, invitación realizada por el profesor Marcelo Matus en su calidad de director del departamento, por la profesora Rocío Cantuarias, a quien también agradecemos en su calidad organizadora, y obviamente al profesor Gonzalo Vergara. También agradecer a Catherine, a Raúl en su carácter de prestar la asistencia técnica correspondiente para poder salir hacia ustedes con esta exposición. Me corresponde, y estamos subiendo una presentación, entiendo que en este minuto se ve, me corresponde a mí hablarles exponer algunos aspectos sobre la sobretasa introducida por la ley 21.210 a la ley de impuesto territorial, a la ley de impuesto territorial, a través de las modificaciones efectuadas por la última reforma tributaria realizada o publicada durante la administración de Sebastián Piñera. En efecto, la ley 21.210, que moderniza la legislación tributaria y publicada con fecha 24 de febrero de 2020, modificó la ley de impuesto territorial, introduciendo al efecto un nuevo artículo 7 bis que crea un nuevo tributo denominado como sobretasa de impuesto territorial. El tributo en comento no estaba contemplado en el proyecto original y fue incorporado a través de las indicaciones, presentadas por el Ejecutivo con fecha 18 de diciembre del año 2019, y las cuales tuvieron como antecedente el denominado marco de entendimiento para una reforma tributaria que fomente el emprendimiento y permita financiar una nueva agenda social con foco en las pymes y en los adultos mayores. El documento indicado fue suscrito el día 8 de noviembre de 2019 por el ministro de Hacienda, el señor Ignacio Briones Rojas, y los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado,
y expresamente señala como uno de sus objetivos incrementar progresivamente el aporte de los chilenos de mayores ingresos para financiar la nueva agenda social, y que fue acordado tras el estallido social acaecido en nuestro país a contar del 18 de octubre del 2019, del año del 2019. Esta sobretasa incorporada surge como consecuencia entonces de este acuerdo y permitiría recaudar en sí misma 12 millones de dólares sin perjuicio de estimar un aumento de alrededor de 125 millones de dólares en el rendimiento del impuesto territorial en virtud de existir una mayor eficiencia en su fiscalización derivada precisamente de la introducción de esta sobretasa. Debemos hacer presente además, y como ustedes pueden ver en la presentación que tienen en sus pantallas en este minuto, que con fecha 9 de abril del 2020, la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos ha dictado la circular número 28 que imparte las instrucciones en esta materia. Ahora bien, buscando dar una definición, y siguiendo en este punto esencialmente la circular número 28 que fuera previamente mencionada, podemos señalar que la sobretasa establecida en el nuevo artículo 7 bis de la ley 17.235 corresponde al impuesto que deberá pagar un contribuyente, sea persona natural o jurídica, y las entidades sin personalidad jurídica, que se calcule sobre la suma total de los avalúos fiscales de los bienes raíces que sean de su propiedad. Dentro de las características de este tributo destaca el ser un impuesto de carácter progresivo. En efecto, el artículo 7 bis en su numeral tercero regula una tasa de carácter progresivo y graduado aplicable a este impuesto. Además, tiene en nuestro concepto el carácter de impuesto directo e impuesto real. Estimamos que es un impuesto directo no solo porque la carga tributaria establecida en la ley no es susceptible de ser trasladada hacia terceros, sino que además porque grava el rendimiento y no al consumo. Por otro lado, constituye a nuestro juicio un impuesto real, toda vez que afecta a la riqueza en sí misma, según vamos a explicar, sin tomar en consideración las circunstancias personales del contribuyente. En ese sentido, sin perjuicio de que puedan plantearse objeciones a este planteamiento, atendido el carácter de progresivo del tributo. Estimamos además que es un impuesto periódico de carácter anual, como expresamente aparece el artículo 7 bis, numeral cuarto de la Ley de Impuesto Territorial. Tiene el carácter de impuesto fiscal interno, cuestión que se refleja no solo porque los órganos encargados de su fiscalización y recaudación son órganos administrativos de carácter fiscal, específicamente el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, sino porque además el artículo 7 bis, en su inciso primero, expresamente señala que la sobretasa en comento se crea a beneficio fiscal, estableciendo entonces una diferencia en este último punto con el impuesto territorial, cuya recaudación tiene un destino municipal en los términos del artículo 37 del Decreto Ley 3063 sobre rentas municipales. Además, no constituye un impuesto sujeto a declaración. Esta característica nos permite entonces concluir que el plazo de prescripción aplicable para la extinción de las acciones tanto de fiscalización como de cobro será el plazo de prescripción ordinario previsto en el artículo 200, inciso primero, en relación al artículo 201, es decir, un plazo de 3 años contado desde que la obligación tributaria se haya hecho exigible. Destacamos además que es un tributo que da lugar a una obligación de carácter personal. Esta característica destaca en contraposición al impuesto territorial, al que un importante sector de la doctrina y la jurisprudencia asigna el carácter de obligación propter rem. Debemos destacar además, desde ya, que en la discusión legislativa se puso énfasis en la circunstancia que la sobretasa aparece ligada al rol único tributario del propietario del o de los inmuebles comprendidos en la base imponible, que adelantamos se denomina avalúo fiscal total, distinguiéndolo así de las deudas del impuesto territorial que la práctica forense nos demuestra están asignadas al rol de avalúo del inmueble en virtud del cual se devenga dicho tributo. Por último, debemos destacar que el objeto impositivo, esto es, lo económicamente gravado por el tributo, está constituido por el patrimonio, sin perjuicio de que quizás resulte más propio hablar de un verdadero impuesto al capital, tomando en consideración que se grava, en palabras del propio concepto ministro de Hacienda en el marco de las discusiones parlamentarias, se grava solamente el activo y no el activo neto. No pueden deducirse las deudas asociadas a la adquisición de bienes raíces. Por lo tanto, es más propio hablar quizás de un impuesto a los activos, un impuesto al capital, más que quizás un impuesto al patrimonio que permitiría la deducción de estas sumas, de estos pasivos.
En relación a este último punto, además, debemos destacar que el Tribunal Constitucional, pronunciándose precisamente a propósito del impuesto territorial por sentencia número 718 y en el mismo sentido las sentencias 759 y 773, ha declarado la constitucionalidad de los impuestos al patrimonio, estimando al efecto que nuestra Carta Magna admite en el artículo 65 número primero los tributos de cualquier naturaleza, y agregando además que el propio artículo 19 en su número 20 admite la tributación sobre bienes determinados, por lo tanto admite la constitucionalidad de los impuestos al patrimonio. Sin perjuicio de ello, en los mismos fallos citados, ya, los roles, insisto, los 718, rol 759 y rol 773 del Tribunal Constitucional, se ha destacado que si es posible, a través del contencioso constitucional, revisar el carácter confiscatorio de un determinado tributo por ser manifiestamente desproporcionado o injusto, lo cual debe apreciarse en concreto y no en abstracto, por lo que es dable pensar en una eventual, por lo tanto podría plantearse eventualmente, de aquellos litigantes interesados al efecto, un contencioso de inconstitucionalidad relativo a la constitucionalidad del precepto, considerando esencialmente que las rentas en virtud de las cuales se adquieren estos activos han tributado con el respectivo tributo, en este caso el impuesto a la renta, y además teniendo especialmente presente que, como vamos a explicar en nuestra presentación, tanto esta sobretasa como el impuesto territorial establecen tributos que constituyen tributos que graban un mismo objeto impositivo y que tienen similares o idénticos hechos gravados. Por lo tanto, podría o es dable pensar en una hipótesis de doble tributación respecto del dominio de los bienes que conformen o respecto a los cuales se calcule el avalúo fiscal total. Ahora bien, analizando esta sobretasa, siguiendo un poco el criterio de la teoría general del tributo y viendo sus elementos, tenemos que el hecho gravado, en virtud del cual nace este impuesto, está constituido por la propiedad sobre uno o varios inmuebles cuyo avalúo fiscal exceda de las 670 unidades tributarias anuales. Según tuve oportunidad de señalar en forma previa, este hecho imponible coincide con aquel definido para el impuesto territorial, que es precisamente la propiedad sobre un bien raíz. La salvedad, eso sí, que a través de esta sobretasa se consideran a los activos inmobiliarios en su conjunto y no a un bien raíz de manera individual como se hace en el impuesto territorial. Por otro lado, los sujetos pasivos de este impuesto al tenor del artículo 7 bis de la ley 17.235 podrán ser las personas naturales, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. Se exige, eso sí, que estos sujetos sean propietarios conforme al registro de propiedad de bienes raíces del respectivo conservador de bienes raíces. Cabe destacar algunos aspectos. En primer lugar, a diferencia de lo establecido, por ejemplo, en los artículos 5 y 6 de la ley 5, 6 y 7, perdón, de la ley de impuesto a la renta, o en el artículo 3 de la ley de impuesto a las ventas y servicios, no existen normas de responsabilidad fiscal que permitan el cobro del tributo respecto de las personas naturales o jurídicas que integren a las entidades sin personalidad jurídica. Es más, según tendremos oportunidad de destacar, tratándose de las comunidades, la ley obliga a los comuneros a considerar dentro de la base imponible de esta sobretasa únicamente a la proporción del avalúo fiscal equivalente a la cuota de dominio que le corresponda. En la misma línea, se ha planteado por algunos académicos, particularmente en este caso por colega Juan Pablo Cabal Herrera, que la situación de las comunidades hereditarias, en particular, me permito citarlo en este punto, ha planteado la pregunta, ¿qué ocurre entonces con los giros de esta sobretasa que se han emitido a personas con propiedades que superaban los 670 unidades tributarias anuales de avalúo fiscal, pero que habían fallecido al momento del devengo del impuesto o de la notificación del giro? Recordemos que la sobretasa no se aplica a los herederos per se, sino a aquellos que registren las propiedades inscritas a su nombre el 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, se trataría de un impuesto notificado muerto y, por tanto, no notificado. Y si se quiere notificar a los nuevos propietarios, deberá esperarse a que estos tramiten la posesión efectiva sobre el bien y, como consecuencia de ello, al menos uno de los herederos supere el límite del avalúo fiscal total de 670 unidades tributarias anuales.
Por razones obvias también, particularmente la no configuración del hecho gravado, estimamos que no resultan aplicables a esta sobretasa las normas de responsabilidad fiscal de los ocupantes de la propiedad prevista en los artículos 25 y 27 de la Ley sobre Impuesto Territorial. Sin perjuicio de ello, cabe preguntarse si en virtud de el numeral quinto del artículo 7 bis que establece que la sobretasa tiene el mismo tratamiento tributario del impuesto territorial, cabe preguntarse entonces si sería aplicable la responsabilidad solidaria de los administradores, gerentes o directores de personas jurídicas respecto del pago del impuesto que pudiese afectar a las sociedades que administran. A nuestro concepto, responsabilidad solidaria prevista en el artículo 26, inciso segundo, de la ley 17.235. En nuestro concepto, atendido que no se estableció expresamente esta solidaridad, no cabría darle aplicación. Debemos entender que la solidaridad debe estar expresamente contemplada por ley y no puede subentenderse o subsumirse. Respecto a la base imponible de este tributo, ella es denominada por la ley como avalúo fiscal total. En los términos del artículo 7 bis número 2, este avalúo fiscal total corresponde a la suma de los avalúos fiscales de cada uno de los bienes raíces de propiedad de un mismo contribuyente, según su valor al 31 de diciembre del año anterior al que se devenga esta sobretasa. Tratándose de bienes raíces en donde se tiene una cuota de dominio en conjunto con otros copropietarios, se considerará únicamente la proporción del avalúo fiscal equivalente a la cuota de dominio que le corresponda. Agrega la ley en este punto que para el avalúo fiscal total no se considerará el monto del avalúo fiscal de un bien raíz en la misma proporción en que se encuentra exento, total o parcialmente, de impuesto territorial conforme al cuadro anexo de esta ley o por cualquier ley especial. Sin embargo, agrega, para el cálculo del avalúo fiscal total se considerará íntegramente el avalúo de los bienes raíces de la serie agrícola y no agrícola con destino habitacional, incluyendo en ambos casos el monto del avalúo exento de impuesto territorial que establece el artículo segundo. Así entonces, debemos reiterar que la sobretasa el servicio calculará este avalúo fiscal total considerando los inmuebles asociados a un mismo rol único tributario de acuerdo a la información proporcionada por el conservador de bienes raíces competente. Por otro lado, cabe hacer presente que no existen acá normas de relación relativas a la participación de un contribuyente en sociedades que sean a su vez propietarias de inmuebles. Punto que se destacó en los informes técnicos tenidos a la vista durante la discusión parlamentaria. Además, se contempla que sí se consideran dentro de este avalúo fiscal total aquellos la parte del avalúo exento de acuerdo a las disposiciones generales del artículo segundo de la Ley de Impuesto Territorial, pero se descuentan si son considerados las exenciones previstas en el cuadro anexo de la Ley de Impuesto Territorial o leyes especiales que puedan beneficiar en forma total o parcial al avalúo fiscal de un determinado inmueble que puede integrar la base imponible de la sobretasa. Agreguemos que el mismo artículo 7 bis, en su numeral segundo, establece expresamente que el Servicio de Impuestos Internos podrá ejercer la facultad de fiscalización dispuesta en el artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta para determinar el origen de los fondos con que se ha adquirido un bien raíz. Asimismo, podrá ejercer la facultad establecida en el artículo 64 del Código Tributario respecto de los actos y contratos celebrados para la adquisición de bienes raíces. La norma en cuestión, a nuestro juicio, está establecida para destacar que el servicio podría ejercer las facultades de fiscalización consistentes en determinar el origen de los fondos con que se ha efectuado un gasto, desembolso o inversión, o bien tasación de base imponible, para efectos de determinar o fiscalizar los actos en que el contribuyente haya podido distribuir sus bienes raíces, transfiriéndolos a distintos sujetos, por ejemplo, sociedades constituidas al efecto, con miras a burlar el pago de la sobretasa determinada. ¿Ya? En la misma línea, durante la tramitación de esta disposición legislativa, se dejó expresa constancia en la discusión parlamentaria ante pregunta del diputado Giorgio Jackson por parte del ministro Ignacio Briones, se dejó expresa constancia que es posible aplicar en los procesos de reorganización empresarial que tengan por objeto distribuir bienes con miras a evitar el pago de la sobretasa, es posible aplicar también la cláusula general antiabuso y antisimulación prevista en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario. Ahora bien,
no se consideran, no se encuentran gravados con la sobretasa los bienes raíces que sean de propiedad de un contribuyente que tribute según el artículo 14, letra D de la Ley sobre Impuesto a la Renta y que sean destinados en parte o en su totalidad al negocio o giro de la empresa. Adelantando, entiendo que va a ser objeto de presentación posterior, el artículo 14, letra D de la Ley de Impuesto a la Renta regula el régimen tributario que, al cual se sujetarán las pymes, ¿ya? Por lo tanto, las empresas, las pymes que estén sujetas a esta disposición del artículo 14, letra D, podrán descontar de la base imponible de este tributo aquellos bienes que estén destinados en todo o en parte al negocio o giro de la empresa. En relación a esta disposición, el servicio ha interpretado que para estos efectos se considerarán los bienes raíces que los contribuyentes referidos tengan registrados ante el Servicio de Impuestos Internos como casa matriz y o sucursales al 31 de diciembre del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se girase dicha sobretasa. No estamos de acuerdo con la interpretación efectuada por el organismo fiscalizador, atendido que a nuestro juicio la ley no limita el descuento o el no gravamen de estos bienes solo respecto a aquellos que estén informados como casa matriz o sucursal, sino que lo hace extensivo a todos aquellos bienes raíces que se encuentren destinados al giro del negocio, ¿ya? En ese punto, creemos que esto será una circunstancia de hecho, ¿ya?, que deberá ser acreditada por el contribuyente en base principalmente con su contabilidad. En esa línea, creemos además que esto va a ser un nuevo incentivo para que los contribuyentes acogidos al sistema de transparencia tributaria del artículo 14, letra D, lleven contabilidad en los términos permitidos por dicha disposición. Agreguemos, en relación a este apartado, que el servicio ha destacado que en caso que el contribuyente citado sea propietario de solo una parte o de alguno de los bienes raíces destinados al negocio o giro de la empresa, la determinación del monto que se exceptuará de formar parte del avalúo fiscal se realizará en proporción a la parte o cuota correspondiente en el dominio del mismo. En segundo lugar, no se encuentran gravados con la sobretasa los bienes raíces que se inviertan y sean dueños los fondos de pensiones conformes a la letra N del artículo 45 del decreto ley 3500 de 1980. El citado artículo 45 del decreto ley 3500, que establece el sistema de pensiones, permite que los fondos sean invertidos en instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otros tipos de activos que puedan determinar el régimen de inversión. Según se explicó en el marco de la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, a través de esta medida se busca evitar que las administradoras de fondos de pensiones soporten en sus utilidades el pago de la sobretasa en comento. Por último, cabe agregar que el servicio ha destacado que no forman parte de la letra N referida a las inversiones en bienes raíces que puedan efectuar las sociedades administradoras de dichos fondos en el desarrollo propio de su actividad de administración. Respecto a la tasa aplicable, como pueden ver en pantalla, se contempla una tasa, determinado el avalúo fiscal total en la forma prevista ya explicada, la sobretasa se aplicará en forma marginal considerando los siguientes tramos del avalúo fiscal total. Sobre 670 UTA y hasta 1175 UTA, la tasa será de 0,075%. Sobre 1175 UTA y hasta 1510 UTA, la tasa será de 0,15%. Y sobre 1510 UTA, la tasa será de 0,275%. Agrega la ley que los montos correspondientes a cada tramo de avalúo fiscal total se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumente el avalúo de la serie no agrícola en cada proceso de reavalúo que aplique el Servicio de Impuestos Internos de conformidad al artículo 3. Este incremento de los tramos de avalúo fiscal total aplicará para la determinación de la sobretasa a partir de la vigencia del avalúo determinado a consecuencia del proceso de reavalúo. Para la determinación de los tramos de avalúo fiscal total, la unidad tributaria anual se convertirá a su valor en pesos de diciembre del año anterior en que deba pagarse esta sobretasa. Dos comentarios bien breves. En primer lugar, como adelantáramos al principio de esta presentación, la tasa del tributo tiene un carácter progresivo y además graduado, existiendo un primer tramo exento de tributación que es, comprende hasta un avalúo fiscal total de 670 unidades tributarias anuales. En cuanto al establecimiento de estas tasas,
y según se dejó constancia en la historia fidedigna de la ley, se tuvo especial consideración al momento de fijarlas que los inmuebles normalmente tienen una deuda asociada. Por tanto, dado que lo que se está grabando es el activo y no el activo neto, la idea fue fijar una tasa relativamente razonable haciéndose cargo de lo planteado. Esto en expresiones del ministro Ignacio Briones ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. En relación al devengo y giro de la sobretasa, el artículo 7 bis en su numeral cuarto señala expresamente que la sobretasa se devengará anualmente al 1 de enero, considerando los bienes raíces inscritos en el conservador de bienes raíces a nombre del contribuyente al 31 de diciembre del año anterior. La sobretasa devengada al 1 de enero corresponderá a la sobretasa total para el contribuyente respecto del periodo anual entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año del devengo. En consecuencia, en caso que el contribuyente enajene un bien raíz durante el año, no se afectará la aplicación de la sobretasa devengada. El giro y pago de la sobretasa se realizará en la misma oportunidad aplicable al impuesto territorial según lo establecido en el artículo 22. Para estos efectos, se ajustará el valor del avalúo fiscal total del 31 de diciembre del año anterior, de acuerdo a la norma de reajuste establecida en el artículo 9 de la Ley de Impuesto Territorial. El Servicio de Impuestos Internos emitirá un giro de sobretasa junto con los roles semestrales de contribuciones y dicho giro contendrá los datos indispensables establecidos en el artículo 18. En la práctica, el servicio notificará a cada contribuyente afecto al pago de la sobretasa al correo electrónico informado para tal fin a dicho órgano, o bien a través de carta certificada al domicilio que se registra de efecto. Esta notificación deberá indicar la cantidad de bienes raíces afectos a la sobretasa para el periodo correspondiente, la suma de los avalúos fiscales, el monto exento de sobretasa, la base imponible y el cálculo de la sobretasa anual correspondiente. Y adicionalmente, se indicará el detalle de cada una de las cuatro cuotas con sus respectivas fechas de vencimiento y el folio que permitirá pagar el tributo. Además, los contribuyentes pueden revisar en el sitio del Servicio de Impuestos Internos un detalle de las propiedades incluidas en la determinación del giro emitido, en el cual se indica cada uno de los roles de propiedad del contribuyente, los avalúos afectos y exentos, así como un porcentaje de los derechos de su propiedad y el avalúo proporcional. En dicho detalle se incorpora también la sobretasa calculada para cada tramo y el total a pagar por este concepto. Debemos recordar, antes de pasar un poco a ejemplificar lo que estoy explicando, que el impuesto territorial debe ser pagado, si bien es anual, se paga en cuatro cuotas establecidas o con vencimiento en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre de cada año, sin perjuicio de la posibilidad del presidente de la República, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 36 del Código Tributario, de fijar una fecha diversa. Un poco para ejemplificar lo que estaba planteando, tienen en sus pantallas un ejemplo de notificación y giro de sobretasa. Si ustedes se fijan, en la comunicación, ¿okay? En la comunicación se indica la cantidad de bienes raíces inscritos a nombre del contribuyente al 31 de diciembre del año 2019. En el caso es uno solo. También la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces, en este caso será el avalúo del bien raíz considerado, que es sobre los 537 millones de pesos, las deducciones que corresponden a las exenciones que puedan considerarse a este respecto, según los términos ya comentados, y además la proporción que corresponde a otros contribuyentes para el caso de estar frente a una comunidad. Efectuadas estas deducciones nos va a dar la base imponible para el cálculo de la sobretasa y la sobretasa misma determinada según tramos. Posteriormente, en la parte inferior, ustedes pueden notar la identificación de los giros correspondientes, con el detalle de su folio y fecha de vencimiento e indicación de cuota a pagar, ¿ya? En el caso, se determinó una sobretasa de 104 mil pesos y cuatro giros de 26 mil pesos y fracción cada uno. Para contrastar esta información, será necesario tener presente el certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos. Aquí yo les dejo un ejemplo donde se considera precisamente el certificado correspondiente a la sobretasa girada y determinada de acuerdo a la imagen anterior. Aquí se indica el rol de avalúo de la propiedad, la dirección de la misma, su destino, ¿ya? Y la identificación de los datos en el conservador de bienes raíces que dan cuenta del dominio del contribuyente, así como el avalúo fiscal, el porcentaje de derechos y el avalúo considerado para efectos del cálculo de la sobretasa, ¿ya? Esta información
es clave para determinar si un contribuyente puede o no reclamar de la sobretasa su giro y su fundamento en los términos que vamos a explicar. En relación a este último punto, a este último comentario, la ley contempla dos alternativas de impugnación de la sobretasa, una que es directa y una que es indirecta. El artículo 7 bis en su numeral cuarto considera la posibilidad de reclamar de la sobretasa sus fundamentos y los giros. Este reclamo se sujeta a las reglas previstas en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, vale decir, al procedimiento general de reclamaciones. En esa línea, entonces, estos actos también serán susceptibles de ser impugnados a través del recurso a través de la reposición administrativa voluntaria deducida ante el propio Servicio de Impuestos Internos. A través de esta vía, en nuestro concepto, pueden impugnarse las sobretasas calculadas tomando en consideración el avalúo de inmuebles que fueran enajenados por el contribuyente con anterioridad al 31 de diciembre del año que precede al del devengo del impuesto. También aquellos casos en que se ha considerado al contribuyente como propietario exclusivo de bienes en circunstancias que él mismo solo es comunero y titular de cuotas sobre aquel bien, también se puede impugnar la inclusión errónea de avalúos fiscales, la omisión de exenciones vigentes, etc. Una segunda vía de impugnación, que podríamos calificar de como indirecta, permite reclamar del avalúo de un bien raíz que forme parte del avalúo fiscal total. En este caso, se debe sujetar el reclamo a las disposiciones de los artículos 149 y siguientes del Código Tributario. Y lo resuelto en dicho reclamo será aplicable tanto al impuesto territorial como a la sobretasa. La referencia entonces se realiza al procedimiento de reclamo de avalúos. ¿Ya? En esa línea debemos recordar que tanto los reavalúos generales como reavalúos particulares de bienes raíces son impugnables a través del procedimiento establecido en el artículo 149 y siguientes del Código Tributario dentro de los plazos fijados esencialmente por el artículo 149 para los reavalúos generales y el artículo 150 para los reavalúos particulares. Para efectos de reclamar de estos avalúos, debemos sujetar la impugnación a alguna de las siguientes causales. En primer lugar, determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones. En segundo término, aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado o de una parte del mismo, así como de la superficie de las diferentes calidades de terreno. En tercer lugar, errores de transcripción, de copia o de cálculo. En cuarto término, inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 11.575, esta última causal aplicable exclusivamente a bienes raíces de la serie agrícola. Estas causales indicadas tienen carácter taxativo, y el reclamo que se funde en un motivo diverso debe ser desechado de plano por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, conforme lo dispone el artículo 149, inciso final del Código Tributario. La doctrina, y vale hacerlo presente acá, ha criticado siempre la regulación expuesta, atendido que la estrechez de causales de impugnación del avalúo fiscal determinado por el servicio, agravia el derecho del contribuyente hacia una tutela, el derecho constitucional del contribuyente a una tutela judicial efectiva. Y en razón de ello, hay autores, particularmente el caso de Pedro Mazzone, que han propuesto que los reclamos que se funden en motivos diversos puedan sujetarse al procedimiento general de reclamaciones como norma general y supletoria del Código Tributario. Debemos además hacer presente que la impugnación de otros elementos al pago asociados al pago del impuesto territorial, como por ejemplo la vigencia de las modificaciones del avalúo fiscal, el reconocimiento de exenciones, nulidad de derecho público de ciertos actos, etc., deben sí someterse, sin lugar a dudas, al procedimiento general de reclamaciones. Sin perjuicio de ello, el resultado positivo de la impugnación del contribuyente conllevará que se deje sin efecto la sobretasa aplicada y así también se anulen, por vía consecuencial, los giros que se puedan emitir a su respecto. Y en caso que la impugnación solo dé lugar a una rebaja de la sobretasa, el servicio deberá proceder a su redeterminación y a la emisión de los correspondientes giros de reemplazo, según explicaremos al término de esta presentación. Respecto al tratamiento tributario de la sobretasa, la ley señala, en el artículo 7 bis, en su numeral quinto, señala que tendrá el mismo tratamiento tributario que aquel establecido en esta y otras leyes para el impuesto territorial. En caso que un contribuyente sea propietario de bienes raíces que tengan destinos
distintos y que conforme a las disposiciones que resulten aplicables den derecho a una rebaja del impuesto territorial como crédito, a una deducción del mismo como gasto o se encuentren afectos a un tratamiento tributario específico según corresponda, el monto del crédito, del gasto o de cualquier otro efecto tributario asociado al mismo se aplicará proporcionalmente de acuerdo al valor del avalúo fiscal del bien raíz cuyo destino de derecho al crédito, a su rebaja como gasto o genere cualquier otro efecto respecto del valor total del avalúo fiscal de los bienes raíces que componen el avalúo fiscal total. Así entonces, no queda duda respecto de que los contribuyentes gravados con la sobretasa pueden imputarla en forma total y parcial como gasto necesario, cumpliendo eso sí las disposiciones del artículo 31, particular artículo 31 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o bien podrán rebajarla como crédito contra el impuesto de primera categoría en los casos que correspondan. Cabe preguntarse, eso sí, si esta equiparación del tratamiento tributario de la sobretasa al impuesto territorial, produce efectos también en otros ámbitos, particularmente hemos pensado en las normas que aseguran el cumplimiento de la obligación de pagar el impuesto territorial y que permiten la ejecución, el cobro ejecutivo de dicho impuesto, prevista en el Código Tributario. En nuestro concepto, estas disposiciones no serían aplicables puesto que están establecidas considerando esencialmente la íntima vinculación que existe entre el gravamen y la propiedad, lo que ha llevado, insistimos, un importante sector de la doctrina a calificar el impuesto territorial, o a calificar que el impuesto territorial da lugar a una obligación propter rem, que en este caso no se verifica, puesto que la obligación de pagar esta sobretasa va asignada a la persona, al RUT correspondiente, y no ligada a la propiedad, al inmueble respectivo. Para ir concluyendo, dos apuntes finales, se adecuó el artículo 19 y además el artículo 23 para efectos de permitir la emisión de giros, suplementarios y de reemplazos que den cuenta de las diferencias determinadas en el pago de la sobretasa del artículo 7 bis de la Ley de Impuesto Territorial. Los giros suplementarios al efecto dan cuenta de mayores, de una diferencia en contra del contribuyente, mientras que los giros de reemplazo permiten dar cuenta de diferencias en favor del contribuyente en los términos todos del artículo 19 de la Ley de Impuesto Territorial. Me quiero concentrar, eso sí, en un último aspecto. En el inciso final del artículo 19 señala expresamente el impuesto territorial y la sobretasa establecida en el artículo 7 bis que deban pagarse retroactivamente se girarán sobre la base del avalúo fiscal que corresponda al semestre en que se realice el giro y su retroactividad no podrá ser superior a 3 años contados desde que se notifique el rol o giro semestral suplementario de reemplazo según corresponda. Se permite entonces el cobro retroactivo de esta sobretasa en los términos indicados en el artículo 19. Me gustaría destacar en este punto que nuestro máximo tribunal, a propósito del impuesto territorial, ha tenido la oportunidad de manifestar, de expresar que, a su juicio, esta aplicación retroactiva, estos giros con efecto retroactivo, solo serían admisibles cuando el contribuyente se encuentre de mala fe subjetiva. Por regla general, entonces, no sería posible, de acuerdo a la interpretación que ha dado sobre estas disposiciones en nuestro máximo tribunal, atribuir efecto retroactivo o buscar cobrar estas diferencias de impuesto con efecto retroactivo. En esa línea, se ha pronunciado nuestro máximo tribunal por sentencia de 1 de octubre del 2013, recaídas en autos roles 734-2013 y 8135-2012. Y también, en forma más reciente, lo hizo con fecha 15 de abril del 2019, sentencias recaídas en autos rol 18256 del 2017 y más reciente todavía con sentencias de fecha 19 de diciembre del 2019 recaía en autos rol 38638 del 2017. Habrá que ver entonces si este criterio que ha aplicado respecto de la emisión de giros que cobren diferencias con efecto retroactivo será o no aplicable respecto de las modificaciones que puedan efectuarse a la sobretasa. Debemos complementar lo expuesto señalando además que, sin perjuicio,
sin perjuicio de lo indicado, el artículo 23 dispone de la Ley de Impuesto Territorial, adecuado para la introducción de la sobretasa, dispone que la sobretasa establecida en el artículo 7 bis, incluida en los giros suplementarios y de reemplazo a que se refiere el artículo 19, será pagada en los meses de junio y diciembre de cada año e incorporará las diferencias establecidas en las resoluciones notificadas hasta el 30 de abril y 31 de octubre, respectivamente, del año en que deba pagarse. Y por último, para concluir esta presentación, debemos hacer presente que se estableció un nuevo mecanismo de fiscalización para efectos de permitir determinar el cumplimiento del pago de la sobretasa. El artículo 28, inciso segundo, establece entonces una nueva carga para contribuyentes, notarios y conservadores que deben entregar información al servicio que permita la correcta determinación de esta sobretasa y del impuesto territorial. Además, debemos hacer presente que para la próxima ley de presupuestos debería materializarse un aumento en los recursos que deben destinarse a la subdirección de evaluaciones del Servicio Impuesto Interno y que permitirá efectivamente una mayor fiscalización y por consiguiente un mejor cumplimiento del pago de esta obligación tributaria. Con lo expuesto, concluyo mi presentación. Les reitero las gracias por su atención y con ello finalizo. Muchas gracias. Ahora expondrá don Augusto Parra, quien es profesor de la Universidad de Concepción, y analizará las modificaciones en materia de fiscalización. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo voy a hacer una presentación bastante simple y con un enfoque estrictamente personal, porque el tema del que me voy a ocupar, en primer lugar, recorre gran parte del libro primero del Código Tributario, al que se introdujeron innumerables modificaciones, y enseguida, porque hasta el presente no ha habido circulares del Servicio de Impuestos Internos respecto de los temas de los que yo me voy a ocupar. Ha habido solo una circular, la 44, de carácter misceláneo respecto de algunas reformas al libro primero del código, pero entre esas no están comprendidas las que yo voy a exponer. La ley 21.210 tuvo, como las reformas tributarias que le han antecedido, una extensa discusión y tramitación. Esta, sin embargo, centró el debate principalmente en los aspectos fiscales. Interesaba básicamente el cotejo entre la reforma que se proponía y lo que había dispuesto poco antes la reforma tributaria que la antecedió y que consta principalmente en la ley 20.780. El rendimiento fiscal en particular estuvo muy presente en el debate parlamentario. Sin embargo, el mensaje que había enviado el Ejecutivo tenía por objeto simplificar, así se dijo, la legislación tributaria, pero también equilibrar las relaciones entre contribuyente y servicio de impuestos internos. Y en este último aspecto, la reforma propuesta tenía un marcado sello garantista. Esto no solo quedó plasmado en el texto del código, sino que dio origen también a otras modificaciones, específicamente a
la supresión de la ley 18.320, comúnmente conocida como ley tapón, derogada conforme a la disposición del artículo 8 de la ley 21.210, y la creación de la Defensoría del Contribuyente, la que consta en artículo 23 de la ley, artículo que contiene a su turno 78, una ley dentro de la ley y cuya vigencia ha quedado diferida. Se estableció en efecto que entraría en vigencia más tardar 2 años después de la publicación de la ley 21.210. Claro, como ha ocurrido otras veces en nuestra vida jurídica, es perfectamente posible que aquí y allá haya postergaciones, modificaciones e incluso derogación de la norma. La ley sobre defensoría debe, sin embargo, ser objeto de consideración y debate del que no podremos ocuparnos ahora. Pero esa expresión de este espíritu garantista al que me refería. El garantismo se traduce, en primer lugar, en una reformulación de los derechos del contribuyente. El artículo 8 bis del código fue sustituido, más extenso que el artículo que le precedió. Por otra parte, se establecen, y ahí radica la garantía, un nuevo recurso del que me voy a ocupar al terminar la exposición, y además se introducen nuevos límites y una nueva reglamentación, aspectos importantes de la función fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Ante todo, pues, hay una reexposición de los derechos del contribuyente. No todos ellos tienen que ver con la función fiscalizadora del servicio, que es mi tema de hoy, pero que son tan trascendentes como el que se contiene en el artículo 8 bis número 4, letra A, que es aplicable tanto a los actos de fiscalización como en general a cualquier tipo de actuación por parte del Servicio de Impuestos Internos. Estas tienen que ser necesariamente fundadas y el fundamento tiene que estar explícito al notificarse la actuación o el requerimiento de que se trate. Dice en efecto esa norma que las actuaciones del servicio constituyan o no procedimientos de fiscalización, a indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponde. En efecto, toda actuación del servicio deberá ser fundada, esto es, expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo disponga expresamente o no. Adicionalmente, deberán indicar de manera expresa el plazo dentro del cual deberá ser concluida, en cuyo caso se aplicarán las reglas legales cuando existieren, y en ausencia de un plazo impuesto por la ley, el director, mediante resolución, dispondrá los plazos dentro de los cuales
las actuaciones deberán ser analizadas. Son cambios mayores en la vida de relación entre el servicio y los contribuyentes. De ahí que frente a este conjunto de reformas, la Asociación de Fiscalizadores alzara la voz en medio del debate legislativo, llamando la atención sobre el que el servicio perdía facultades y veía debilitadas sus posibilidades de acción frente a los contribuyentes. Ahora hay que hacer camino. En esto, las apreciaciones subjetivas, no basadas en la experiencia, en la aplicación misma de las normas, suelen ser equivocadas. La ley 20.780 introdujo todas las que se llaman cláusulas antielusión y contempló para esos efectos un nuevo procedimiento de fiscalización. Recuerden ustedes lo que se dijo en medio de esa reforma. La indefensión del contribuyente iba a ser extrema y el desequilibrio que se producía en la relación jurídico-tributaria peligroso y dañino. Ya llevamos 4 o 5 años de aplicación de esas normas y el mundo tributario ha convivido perfectamente bien con ellas, sin que se escuchen nuevas quejas y se haya reabierto el debate en el contexto de la discusión de esta reforma. La función fiscalizadora es función central del servicio de y respecto de ella, la ley 21.210 contempla muchísimas normas, tantas que yo deberé concentrar mi análisis solo en aquellas que son centrales. Pero llamo la atención, por ejemplo, sobre la reformulación del artículo 35 de la ley sobre impuesto a la renta, que le da al servicio una importante herramienta de fiscalización y de determinación de los impuestos en aquellos casos en que esa determinación haya sido imposible, tratándose de contribuyentes que tributan con el impuesto de primera categoría sobre rentas efectivas. Se ha reformulado todo lo que tiene que ver con la facultad que apareció con la ley 20.780 para el uso de los instrumentos tecnológicos. Y en la serie de seminarios que ha habido para difundir la ley, ya se está hablando del uso de la inteligencia artificial como consecuencia de estas normas en los procesos de fiscalización. Yo me voy a ocupar solo de 3 conjuntos normativos. Nuevos límites a las funciones fiscalizadoras del servicio. Nuevos procedimientos. Reformas a los procedimientos tradicionales de fiscalización. Y finalmente, la garantía del contribuyente frente a las actuaciones de fiscalización. El primer punto tiene que ver con nuevos límites. Y esto está directamente relacionado con el catálogo de derechos que
que se le entregan a los contribuyentes. El nuevo límite más importante, el que puede tener más impacto, es el que dice relación con el decaimiento y pérdida de las facultades del servicio para fiscalizar impuestos que ya fueron objeto de fiscalización. Y este no es, sin embargo, el único. Se han explicitado cosas de las que la doctrina se había ocupado. Hay que recordar que este es un tema de confluencia entre el derecho tributario y el derecho administrativo, y que tiene muchísima importancia en el tema la ley 18.880 sobre procedimientos administrativos. Y entonces se han explicitado criterios que eran comúnmente compartidos, a lo menos a nivel doctrinario. En el artículo 8 bis, los numerales 10 y 14, por ejemplo, dicen relación con la necesidad de que las actuaciones de fiscalización no afecten el desarrollo de las actividades económicas de los contribuyentes y tengan para estos el menor costo posible. Como los derechos gozan de garantía, lo vamos a ver en su momento, evidentemente estas normas ahora explícitas pueden permitir enhebrar la acción fiscalizadora en un caso determinado. El servicio tiene la obligación de respetar en todas sus actuaciones los derechos de los contribuyentes. También esto está explícitamente recordado. No era necesario porque vivimos en un estado de derecho, pero se ha hecho explícito. Y evidentemente entonces esos derechos constituyen límite a las actuaciones de todo tipo, en particular las de fiscalización por parte del servicio de impuestos internos. Sin embargo, el límite más importante, como he señalado, es el que dice relación con y el hecho de que si estas no existen, los actos a que dé lugar la actuación, en este caso la fiscalización, adolecerán de nulidad. Una nulidad que es de derecho público y que tiene formas de ser alegada expresamente establecida en la ley 20.322. Lean ustedes el artículo 8 bis número 5 y la primera parte del artículo 59, que fue también sustancialmente modificada por esta reforma de la ley 21.210. La conclusión es que todo procedimiento de fiscalización tiene un término. Y este no es solo el que estaba tradicionalmente indicado, sino que es también la certificación que puede obtener el contribuyente en el sentido de que el proceso ha concluido sin que se hayan establecido diferencias ni consecuencias tributarias
de ninguna especie. Y esa certificación inhabilita al servicio para que pueda volver a fiscalizar el mismo periodo tributario y el mismo impuesto que ya fue objeto de fiscalización. ¿Qué significa esto? Que al realizar una fiscalización y al cerrar una fiscalización, el servicio pierde competencia para volver sobre aquello que ya fue objeto de fiscalización. Esto tiene excepciones, pero es el principio general y es la norma básica en la materia. Las excepciones dicen relación, en primer lugar, con la materia. Es perfectamente posible que se haya fiscalizado el IVA de los seis últimos periodos tributarios de un año y que no se haya establecido en el proceso de fiscalización diferencia alguna de impuestos, de manera que no haya un giro, por ejemplo, como acto terminal, sino que esta fiscalización que solicitada por el contribuyente obliga en un plazo de 10 días al fiscalizador para efectuarla. No se podrá volver a fiscalizar ese impuesto por ese periodo, pero nada opta a que se fiscalice impuesto a la renta del año tributario. De ahí que sea tan importante el que el requerimiento o la citación, que son los actos que dan inicio a los procedimientos formales de fiscalización, establezcan y especifiquen, cumpliendo la norma que hace un instante leí, la materia que se va a fiscalizar y el periodo que se va a fiscalizar. Estamos en tiempo. Sí, lamento mucho entonces porque deseaba ocuparme de los otros tres temas. Ha transcurrido media hora desde que inicié la exposición. Entonces voy a terminar saltándome los temas intermedios que pretendía desarrollar para llamar la atención sobre el tema de la garantía. Las garantías están constituidas por la forma en que se puede obtener tutela de un derecho determinado. Y el artículo 8 bis, en los incisos segundo y siguientes, ha regulado esta materia. Hasta hoy tenemos el procedimiento de tutela por vulneración de derechos del contribuyente en el artículo 155 del Código Tributario. Ahora se agrega un nuevo procedimiento que es de carácter administrativo y que se conoce con el nombre de recurso de resguardo. Recurso este que se interpone ante el director regional o nacional del Servicio de Impuestos Internos, según los casos, que debe ser resuelto en un plazo de 5 días e interpuesto en un plazo de 10 días desde que se produjo el agravio. Lo importante es que la resolución puede ser recurrida ante el tribunal tributario y aduanero que corresponda, siempre que así lo decide el contribuyente y conforme al procedimiento que ese precepto establece. Pero aquí hay una diferencia muy, muy importante, y es que este recurso de resguardo y las nuevas normas
de los incisos a que me referí del artículo 8 bis abren el procedimiento de tutela de derechos del contribuyente. Lo abren porque aquel procedimiento establece que para poder recurrir es necesario que se haya vulnerado un derecho del contribuyente, pero que esta vulneración afecte las garantías constitucionales del artículo 19, número 21, 22 o 24. Eso no es necesario en el procedimiento y no es necesario cuando la vulneración de derechos se alega en consecuencia, primero en sede administrativa, y de lo que se está recurriendo es de la resolución del director nacional o del director al que corresponde. Bueno, espero que estas materias sean objeto de consideración extensa, tanto en una circular próxima de servicio como en los análisis doctrinarios que de ella se hagan. Muchas gracias. Ahora le damos la bienvenida al profesor Benjamín Barros, quien nos hablará del régimen opcional del impuesto sustitutivo de los tributos finales. Tras ello, tendremos una breve ronda de preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Aquí voy a compartir una breve presentación. Ahí está. El tema que yo les voy a comentar es esta nueva versión del régimen especial de impuesto único y sustitutivo. Y para eso, ¿por qué les digo nueva versión? Justamente porque, haciendo un poco de historia, en el mensaje de la ley 21.210 se dijo expresamente que, mirando las experiencias pasadas, todavía el gobierno encontraba que existían saldos de utilidades acumuladas de montos relevantes, que se establecía una puerta para que los contribuyentes que tuvieran esos saldos tributables acumulados pudiesen pagar un impuesto único y sustitutivo con una tasa fija del 30% y que goce de determinada preferencia. ¿Qué es lo que buscaba el Ejecutivo con esta medida? Se estima que hay más de 300.000 millones de recursos de dólares acumulados en el FUT que tenía la empresa de acuerdo a las normas hasta el 31 de diciembre de 2016. Y ellos calculaban que esta nueva puerta para pagar un impuesto único y sustitutivo sobre esas utilidades con una tasa de 30% podía recaudar algo así como 5.000 millones de dólares. Básicamente miraron la experiencia pasada. Acuérdense que el impuesto único y sustitutivo también estaba incluido en la ley 20.780 y que después fue modificado por la ley 20.899, y efectivamente hubo una gran cantidad de personas que se acogieron a dicho impuesto sustitutivo y la recaudación fue bastante buena. ¿Cuál es la normativa aplicable para este caso? Primero, el artículo 25 transitorio de la ley 21.210, que establece el impuesto único y sustitutivo, la circular número 43 del impuesto de internos, publicada ahora el 24 de junio del 2020, y la resolución número 80 de impuestos internos, que se publicó el 14 de julio del 2020. ¿Quiénes se pueden acoger a este impuesto único y sustitutivo? Lo que dice la ley es que se pueden acoger aquellos contribuyentes del impuesto de primera categoría con balance general y según contabilidad completa. Básicamente, aquellos contribuyentes que tributan de acuerdo al artículo 14, letra A, de la ley de impuesto a la renta, de acuerdo al texto vigente a contar del 1 de enero de este año. Y aquellos contribuyentes que tributan de acuerdo al artículo 14, letra D, número 3, también de acuerdo al texto vigente del 1 de enero de este año. Entonces, en consecuencia, dejaría expresamente fuera el régimen de transparencia tributaria, del cual entiendo que se va a hablar más adelante.
¿Cuáles son las utilidades que se pueden someter a este beneficio? El impuesto único sustitutivo, básicamente, lo que busca es que se aplique sobre aquellas utilidades que se encontraban en los registros FUT, de acuerdo a las normas de la Ley de la Renta hasta el 31 de diciembre del 2016, y que se mantienen pendientes de tributación hasta el 31 de diciembre del 2019, 2020 o 2021 inclusive. Es decir, lo que busca es que los contribuyentes paguen un impuesto y que retiren aquellas utilidades que estaban, de que se encuentran acumuladas en todas las empresas que provenían del FUT original. Es súper importante hacer presente, y lo dice la circular y también un reciente oficio de impuestos internos, que no es relevante que las utilidades las haya generado el mismo contribuyente. Pueden haber sido generados por sociedades en que el contribuyente es socio o producto de reorganizaciones empresariales, lo cual fue recientemente confirmado por el oficio 1330 de 2020, donde ¿qué ocurría? Un contribuyente preguntó a la autoridad tributaria, dijo, yo tengo esta sociedad, que esta sociedad tiene utilidades acumuladas del registro FUT, de acuerdo a la norma del 31 de diciembre de 2016. Pero el año 2019 yo dividí esa sociedad y nacieron varias otras sociedades. Producto de del proceso de división, a cada una de estas nuevas sociedades le fue asignado parte de estos saldos acumulados que tenía el contribuyente de los años 2016 y anteriores. Entonces la pregunta del contribuyente fue, bueno, ¿qué ocurre con esa situación? Porque estas nuevas sociedades que nacieron producto de la división se constituyeron recién en el año 2019. La respuesta del Servicio de Impuesto Interno fue en la misma línea de la circular y dijo que no importa que la sociedad que se divide, las nuevas sociedades que nacen producto de la división se hayan realizado el año 2019 y pueden acogerse a la opción que establece el artículo 25 transitorio respecto de aquellas utilidades que mantienen, que están pendientes de tributación. Tampoco importa el tipo de sociedad. La norma no hace distinción respecto de sociedades de personas o sociedades de capital. ¿Cuál es la tasa? A diferencia de sus versiones anteriores de la ley 27.780, que después fue modificada por la ley 20.899, acá lo que existe es una tasa única del 30%. Si ustedes se acuerdan, las versiones anteriores tenían por un lado una tasa fija de un 32% y por otro lado existía la famosa tasa variable, donde de aquellas sociedades que solamente tenían contribuyentes, personas naturales afectas a impuesto global complementario, yo lo que podía hacer era tomaba las tasas de global complementario de los últimos 3 años y de acuerdo al promedio que tenían o al porcentaje de participación que tenían en la sociedad determinada, yo sacaba un promedio y ese promedio podía ser una tasa bastante atractiva para estos efectos. Esto no ocurre en este caso. Acá la ley simplemente fijó una tasa fija de un 30% que, considerando las tasas de global complementario que existen hoy día, puede ser bastante atractivo. Y además la ley no se puso ningún plazo estresante para efectos de cuándo puedo ejercer la opción, ya que aquellas utilidades que estaban generadas al 31 de diciembre de 2016 y que se encuentren pendientes de tributación al 31 de diciembre de 2019, yo tengo hasta el mes de diciembre de este año, después puedo cogerme hasta el 30 de diciembre del año 2021 y también existe la posibilidad de acogerme hasta el último día hábil del mes de abril del año 2022, obviamente respecto de las utilidades que se encuentren hasta el 31 de diciembre de 2021 en ese caso. Es decir, tengo hasta el año 2022 para saber si quiero o no acogerme y, como veremos más adelante, eso tiene unas pequeñas diferencias. ¿Qué pasa si me acogí al impuesto único y sustitutivo? Y acá los que pudieron revisar las versiones anteriores de impuesto sustitutivo, acá se repite la receta. Es decir, aquellas utilidades que se acogieron y pagaron
este impuesto único y sustitutivo de tasa 30%. Se entiende que han cumplido su tributación y pueden ser retiradas en cualquier momento por el contribuyente sin considerar las reglas de imputación que establece la ley de la renta. En otras palabras, yo una vez que yo acojo un determinado monto o utilidades acumuladas al impuesto sustitutivo, inmediatamente esas utilidades van a pasar a registrarse en el REX, el registro de utilidades no afectas a impuestos, y van a tener preferencia respecto de cualquier otro registro. Se anotan en una columna separada y yo las puedo retirar cuando yo estime conveniente y con preferencia de cualquier otro retiro. ¿Qué pasa con los gastos asociados a este impuesto único y sustitutivo? O incluso con el mismo pago del impuesto único y sustitutivo. La ley establece que dichas cantidades que se acogieron a este impuesto se rebajan del REX, no son un gasto. Es decir, si yo este impuesto sustitutivo me costó X cantidad de plata o tuve que buscar un financiamiento para pagar este impuesto sustitutivo, los gastos asociados o el desembolso que realizó el contribuyente para acogerse al impuesto único y sustitutivo tiene que rebajarse del mismo registro de utilidades que no están afectas a impuestos y en ningún caso va a ser un gasto general para la sociedad. ¿Qué pasa en el caso que una sociedad se acoja a este impuesto único y sustitutivo y el retiro lo hace un accionista, socio accionista que también sea una persona jurídica? Es decir, la sociedad A es dueña en un 100% de la sociedad B y la sociedad B se acoge al impuesto único sustitutivo y registra esas cantidades en su registro REX. Lo que señala la misma ley es ese retiro que haga la sociedad A respecto de las utilidades de la sociedad B se van a también registrar en el registro REX de rentas no afectas a impuestos con las mismas características indicadas anteriormente. Es decir, ahora la sociedad A, que es la matriz, va a pasar a registrar estas utilidades que pagaron este impuesto sustitutivo, las cuales a su vez van a poder ser retiradas con prescindencia de cualquier orden de imputación y se considera que ya han cumplido con su tributación. ¿Cómo se ejerce la opción? Aquí, nuevamente, al igual que se repite la receta y la resolución 80 de este año confirmó que la opción se ejerce mediante la presentación de uno o varios formularios 50 en los códigos que indica. Ahí la misma resolución 80 establece cuáles son los mecanismos y cuáles son los códigos que se deben completar, que para nadie es una sorpresa, son básicamente, se usa la misma línea 72 que se utilizó para la ley 20.899 en los mismos términos, con la base imponible, el impuesto de primera categoría, el crédito y el impuesto a pagar. Se elimina, obviamente, lo que dice relación con la tasa variable, que ya no es una alternativa para estos efectos. En otras palabras, es el mismo formulario, la misma línea, que se utiliza de una forma más simplificada, ya que ahora no elijo entre una tasa fija y una tasa variable, simplemente tengo una sola tasa, que es el 30%. Una vez ejercida la opción, esto es irrevocable. Es importante señalar que yo puedo someter cuantas veces quiera el impuesto sustitutivo por los montos que yo quiera. Es decir, el hecho de haber presentado un formulario 50 declarando, afectando una parte de las rentas acumuladas al 31 de diciembre del 2016 a este impuesto único sustitutivo, no impide de que yo el mes siguiente o al año siguiente pueda presentar uno o más formularios 50 por los saldos que todavía se mantienen pendientes de tributación. El hecho de presentar uno no impide que yo pueda presentar el día de mañana o al año siguiente, hasta obviamente los plazos que ya dijimos, que en el último de los casos puede ser el último día hábil del mes de abril del año 2022. Los créditos de primera categoría, sí, efectivamente, yo puedo utilizar esos créditos para pagar
el impuesto único y sustitutivo, al igual que en los casos de los años anteriores, como forma parte del pago, tengo que primero incrementar el monto acogido por el crédito de primera categoría y después determino el monto a pagar y uso el impuesto de primera categoría como un crédito y la diferencia de partida, si es que me queda una diferencia de impuesto de primera categoría, se pierde y el saldo que no cubre el crédito por impuesto de primera categoría, ese tiene que ser pagado por el contribuyente. La ley expresa, la circular 43 expresamente señala que en el caso de que existan créditos por impuestos pagados en el extranjero, no son aplicables para imputarlos al pago del impuesto único y sustitutivo. Señala la ley que no contempla esa posibilidad. Entonces, esos créditos con impuestos pagados en el extranjero van a quedar en el saldo de acumulado de créditos y no se van y se van a imputar en la forma normal que establece la ley de impuesto a la renta, no siendo aplicables para ellos su imputación contra el impuesto único y sustitutivo. ¿Cómo se determina este impuesto? Y aquí la ley nos distingue. Aquí empezamos con las distinciones. Primero, ¿qué pasa si yo ejerzo la opción este año, el año comercial 2020? Tengo que mirar mis registros al 31 de diciembre del 2019. Pero al 31 de diciembre del 2019 existían dos regímenes tributarios principalmente. El artículo 14b de la ley de la renta, de acuerdo al texto vigente al 31 de diciembre de 2019, es decir, el sistema parcialmente integrado, y el régimen del artículo 14a de la ley de impuesto a la renta, que es la renta atribuida de acuerdo al texto vigente al 31 de diciembre de 2019, el cual sabemos que fue eliminado a contar del 1 de enero de este año. Y la otra alternativa es si la opción se ejerce el año comercial 2021 y hasta el último día hábil del mes de abril del 2022, que en ese caso hay un procedimiento único, porque ya no conviven estos dos regímenes especiales, sino que hay uno solo. Entonces vamos con el caso de que yo ejerzo la opción el año comercial 2020. ¿Qué es lo que señala en ese caso la ley y la circular? Dicen, si yo ejerzo la opción el año comercial 2020 y el contribuyente se encontraba acogido al régimen del artículo 14b de la ley de la renta, de acuerdo al texto vigente al 31 de diciembre de 2019, es decir, el sistema parcialmente integrado, yo tengo que elegir entre dos montos. Primero, tengo que ver cuál es el saldo total de utilidades tributarias acumuladas, el STUT, que yo voy a mis registros empresariales y veo cuál es ese STUT que viene acumulado, que está acumulado el 31 de diciembre de 2019 y que corresponde a esas utilidades del FUT, de acuerdo al texto del 31 de diciembre de 2016, y cuyo control yo lo mantengo a través de la declaración jurada 1939. Y ese monto lo comparo con el saldo de las cantidades que se mantienen en el registro RAI, de rentas afectas a impuestos finales, que también el control se mantiene en la declaración jurada 1939. Entonces, yo contribuyente que al 31 de diciembre de 2019 estaba acogido al sistema parcialmente integrado, voy a mis registros empresariales y veo, por un lado, cuál es el monto del STUT que tengo acumulado y veo cuál es el monto del RAI que tengo acumulado y esos dos elijo el menor. Y esa información tiene que ser consistente con lo que está en mi declaración jurada 1939. Acá doy un ejemplo absolutamente conceptual. Son puros números redondos. Como soy abogado, me gustan los números, no me complico con números muy complejos. Donde, por ejemplo, digo, si mi STUT al 31 de diciembre de 2019, que yo incluyo en la declaración jurada 1939, son 120 millones y mi RAI son 250, y tengo un crédito acumulado al 31 de diciembre de 2019 de 15 millones y medio, ¿cómo opera la mecánica? A grandes rasgos, tomo el monto menor entre el STUT y el RAI, serían los 120 millones del STUT,
entonces el monto susceptible a acogerse son los 120 millones. Veo mi tasa TEF, básicamente la tasa TEF va a ser aquellos créditos acumulados al 31 de diciembre de 2016, que son los 15 millones y medio, dividido por el monto del STUT, que son las utilidades tributarias acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2016 y que yo mantengo registrado en mi registro STUT hasta el 31 de diciembre de 2019, en el caso de este ejemplo. Y multiplico el monto acogible a, que yo someto al impuesto único sustitutivo por la tasa TEF y eso me va a dar mi crédito. En este caso, como yo estoy acogiendo el total del STUD, porque acuérdense que yo podría acoger una parte, podría acoger 60 millones, 30 millones, 10 millones, podría acoger el monto que yo quisiera. Como yo estoy acogiendo el total del STUD que yo tenía registrado, el crédito debe ser igual o muy, muy, muy parecido al total de crédito que yo tenía registrado en mis créditos, obviamente, por impuesto de primera categoría acumulados al 31 de diciembre de 2016. Aquí hay un tema de decimales nomás. Entonces, mi base imponible, ¿cuál va a ser? El monto acogido más el crédito, los 135, a eso lo multiplico por el impuesto, la tasa del impuesto, 30%. Y el monto a pagar, que en este caso 40 millones, le doy de crédito, el mismo crédito con lo que lo incrementé, y me da una diferencia a pagar. Estos 25 millones que tengo que pagar, como dijimos anteriormente, ese desembolso no es un gasto. Ese desembolso lo tengo que rebajar del REX. Es decir, si yo cogí 120 millones, esos 120 millones yo van a hacer impuesto único sustitutivo que yo dejo registrado en mi REX, le tengo que restar los 25 millones que me costó esto. Y me va a quedar un monto efectivamente a retirar de 94 millones de pesos. ¿Cómo queda mi registro? Yo, el STUD me quedó en cero, básicamente cogí todo. Y también tengo que rebajar del RAI ese mismo monto. Si acogí 120 millones, de los 250, rebajo los 120, me quedan 30 millones. Y los créditos básicamente también se fueron porque acogí todo el STUD. Este ejemplo es exactamente lo mismo, solamente que aquí yo asumí que tengo un STUD mayor al RAI. En consecuencia, no puedo acoger todo mi STUD al impuesto único sustitutivo, ya que tengo el límite de que el RAI es el monto menor. Y aquí la mecánica es exactamente la misma, solamente que me va a quedar un saldo de STUD que no voy a poder acoger hasta que tenga más RAI y no voy a poder usar todos los créditos ya que también me quedó un saldo de STUD. Y aquí un importante, el cálculo que nosotros hacemos por lo general con nuestros clientes o con las personas que nos preguntan es, ok, ¿cuánto me cuesta a mí liberar estos 120 millones? Y nosotros sacamos una tasa efectiva que nosotros llamamos. De en este caso, 21, en este ejemplo absolutamente ficticio, eso es 21%. Y ahí yo, básicamente, yo le comparamos con el contribuyente, le decimos, ok, si tú sacaras esta misma cantidad, o si tú necesitas sacar esta cantidad, ¿cuánto te afecta a ti en tu global complementario? Y eso lo comparamos. Claramente, como esto es una diferencia del impuesto único y sustitutivo que establecía las leyes anteriores, como en este caso la tasa es fija de un 30%, si yo tengo socios o accionistas que están en tasas bajas de global complementario, probablemente acogerse a este impuesto sustitutivo no es tan atractivo. Pero si yo tengo accionistas o socios que están en tasas marginales de global complementario más altas, probablemente es más atractivo porque la tasa efectiva que tendrán que pagar considerando este ejercicio va a ser menor que si es que ellos hubiesen hecho el retiro sin haber hecho esto y hubiesen llegado al global complementario considerando las restituciones que correspondan. Para el caso de aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2019 estaban acogidos al régimen de la letra 14A, es decir, a la renta atribuida, el cálculo es lo mismo, solamente que los límites los tengo que calcular un poco distinto. Al igual que el caso anterior, yo tengo que ver
el monto menor entre el STUD, que también mantengo registrado y que en este caso, en el caso de los régimen atribuido, se establecía en la declaración jurada 1939. Y a eso tengo que ver la diferencia positiva que se determine de lo siguiente. El capital propio tributario que tenía el contribuyente de acuerdo a las normas del 31 de diciembre de 2019, menos el registro RAP, las rentas atribuidas, menos el saldo positivo del registro REX y menos el capital efectivamente aportado, más los aumentos de capital y menos las disminuciones de capital efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2019. Eso me va, esta aritmética me va a dar un resultado. Y ese resultado yo lo comparo con el STUD que registraba la sociedad al 31 de diciembre de 2019 y tengo que elegir nuevamente el monto menor entre esos dos y el cálculo es exactamente el mismo que vimos en este caso, solamente que veo el STUD y veo cuál es el monto menor considerando este cálculo. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta y que lo señala la ley y lo refuerza la circular es que no solamente tengo que mirar los registros al 31 de diciembre del 2019 en estos ejemplos que estamos dando, ya que esos registros pueden ser modificados por, ejemplo, retiros y dividendos y movimientos de organizaciones empresariales que ocurran entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha en que yo me acojo al impuesto único sustitutivo. Es decir, si yo quiero acoger un monto a impuesto sustitutivo el día de hoy, 2 de septiembre, voy a mis registros al 31 de diciembre de 2019, veo toda esta mecánica que acabamos de repasar, pero hay que estar atento, porque si es que en el mes de marzo yo tuve retiros, si es que resulta que después me dividí, si es que después me fusioné, si después hice cualquier reorganización empresarial que pueda modificar esos registros, tengo que tenerlo en consideración, ya que los saldos al 31 de diciembre de 2019 pueden haberse visto afectados. Las partidas del artículo 21 también pueden que estaban adeudadas al 31 de diciembre de 2016 y que se encuentran pagadas entre el 1 de enero y el día de la opción, también pueden afectar mis registros. Y lo otro que señalaba impuestos internos es ajustes que termine el servicio de impuestos internos por resolución. Acá todos estaban un poco confundidos de qué es lo que era esto en la circular en consulta. Pero cuando salió la circular definitiva se aclaró qué significa esto de ajustes que determina el servicio de impuestos internos por resolución. Básicamente el servicio de impuestos internos dice, oiga, esto puede ser modificado por rectificatorias que hace el propio contribuyente, liquidaciones de impuestos o acogerse a otras medidas o modificaciones del capital propio tributario que la misma ley 21.210 contempla. En otras palabras, Usted pudo haber tomado los registros al 31 de diciembre del 2019, pudo haber hecho toda la mecánica para calcular el impuesto sustitutivo, pudo haber pagado el impuesto sustitutivo, pero si resulta que después usted rectificó los montos que estaban en sus registros de rentas empresariales, también se van a ver modificado el cálculo del impuesto único y sustitutivo. Esto pasó bastante con el caso de los impuestos únicos y sustitutivos que se acogieron a la ley 20.780 con la tasa variable, ya que yo lo que hacía era, veía quién eran los socios, veía cuáles eran sus tasas de global complementario y sacaba una proporción y sacaba un promedio de esa tasa. Pero resulta, y esa tasa era la que yo usaba para el impuesto sustitutivo, pero podía pasar que después los contribuyentes, los socios de esta sociedad, hayan modificado sus declaraciones de deuda complementaria, ya sea por una liquidación de impuestos internos o ya sea porque ellos mismos tuvieron que rectificar sus declaraciones de deuda complementaria. Entonces, ¿qué ocurría? Se modificaban las tasas y al modificarse la tasa, evidentemente por un tema matemático, se modificaba la tasa aplicable al impuesto único y sustitutivo. Acá, en este caso, si bien no hay una tasa variable, sí existe la opción de que los registros sobre los cuales yo hago el cálculo y la base imponible del impuesto único y sustitutivo se modifiquen producto de liquidaciones o rectificatorias. Eso va un poco lo que señala impuesto interno.
y lo que ya vimos contra el impuesto único y sustitutivo, procede de la deducción de crédito por impuesto de primera categoría, por lo que la base debe incrementarse. Ahora, ¿qué pasa con las opciones que yo realizo el año comercial 2021 y hasta el último día del mes de abril del 2022? Si ejerzo la opción el año 2021, tengo que ver los registros que tiene el contribuyente al 31 de diciembre del año 2020, de este año. Eso todavía no ha pasado, nadie lo ha tenido todavía, ya que en este caso solamente están los contribuyentes del artículo 14, letra A, de acuerdo al texto vigente de la Ley de la Renta, a partir del 1 de enero de este año. También existen los del artículo 14, letra D, número 3, pero que tienen ciertos beneficios, pero el sistema es el mismo. Ya no tengo registros distintos como el caso del régimen parcialmente integrado y del régimen atribuido. Entonces, ¿qué es lo que señala la ley para ese caso? Nuevamente, aquí el cálculo es un poco más complejo. Dice, tengo que tomar el monto menor entre el saldo de crédito por impuesto de primera categoría que figura en el SAC, de acuerdo a esas fechas, el saldo de crédito acumulado al 31 de diciembre de 2016 que mantenía controlado el contribuyente al 31 de diciembre de 2019, reajustado al año 2020-2021, y el monto menor de esos dos lo debo dividir por la tasa TEF determinada al inicio del ejercicio 2020-2021. Entonces, la base del impuesto único sustitutivo será el monto menor entre la división señalada en el número 2, en este caso, que a su vez tenía como base el monto menor de estos dos, y el saldo de las cantidades que se mantengan en el registro RAI. Y se deben hacer los mismos descuentos que ya habíamos hablado por retiros, movimientos de organizaciones empresariales. Esta fórmula, que es bastante más compleja, incluso la misma circular, un poco deja abierta una ventana, ya que señala que una vez impartidas las instrucciones sobre las modificaciones de la ley de impuesto a la renta, se complementarán con ejemplo a través de un nuevo instructivo. Es decir, la misma circular dice, señor, no se preocupe por este cálculo que parece tan complejo, cuando se emitan las instrucciones de la ley de la renta por las modificaciones de la ley 21.210, yo voy a sacar un nuevo instructivo con ejemplos para esto. Por lo que yo estoy muy expectante de que eso ocurra, porque efectivamente ver la mecánica, cómo se calcula, va a ser bastante interesante. Y para terminar, también hay que tener en cuenta que el impuesto único y sustitutivo se puede también aplicar al registro del Fondo de Utilidades Reinvertidas, al FUR. Y en este caso la mecánica es muy parecida. La base imponible corresponde al monto registrado por concepto de utilidades tributables en el registro FUR, afectas a impuestos finales, global complementario, se aplica la misma tasa del 30%. Se puede acoger esto independiente de que yo me acoja al STUD. Es decir, yo, si es que un contribuyente mantiene utilidades acumuladas en su STUD y también tiene un registro FUR de fondo de utilidades reinvertidas de acuerdo a las normas que se estableció en la ley 20.780, cómo se tenían que controlar, porque recordemos que las reinversiones se dejaron de poder hacerse, se pudieron hacer hasta el 31 de diciembre de 2016, después de eso no se podían hacer más, pero hay toda una mecánica de cómo tengo que controlar esas rentas, de que eventualmente pueden estar afectadas a tributación. Son elementos independientes, puedo coger a uno, a otro o a ambos. No hay un límite en ese sentido. Y cuando las utilidades acogidas en el FUR se entienden retiradas, no se gravarán con impuesto alguno, pero, dice la misma circular, hay que tener cuidado, ya que las rentas acogidas al registro FUR que se acogieron al impuesto único sustitutivo no están disponibles para ser retiradas cuando el contribuyente lo determine, a diferencia de lo otro que acabamos de ver, que yo acojo básicamente las rentas que estaban en mi STUD al impuesto único y sustitutivo. ¿Cuándo se van a entender distribuidas? Cuando en los momentos que la ley señala para este tipo de rentas de utilidades reinvertidas, es decir, cuando enajene las acciones o derechos que fueron financiados con reinversión,
es las devoluciones totales o parciales de capital al momento del término de giro o al optar un régimen de tributación que la empresa no está obligada a mantener registros de rentas pendientes de tributación. Eso, en honor al tiempo, les quería dar las gracias por la invitación y espero que les haya servido esta presentación. Muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de la universidad a todos los expositores y ahora tenemos algunas preguntas para ellos. Para Benjamín, o sea, sí, ahí se las digo, les digo las tres preguntas y las van respondiendo. Un momento, Gonzalo, si don Augusto puede prender la cámara también para poder continuar. Ya, adelante. Para Benjamín, si preguntan si un fondo de inversiones se podría acoger a este sistema del impuesto sustitutivo. Tal vez les digo las preguntas enseguida para que las, sí, para que las vayan pensando todos. Para Daniel, preguntan qué es lo que ocurre con la validez de las notificaciones que haga el servicio en el caso de fallecimiento de una persona, considerando que el acto administrativo solo es válido desde que está notificado y solo desde ese momento produce sus efectos. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de una persona fallecida si el servicio no notifica a todos los herederos, considerando además que el servicio tiene un intercambio de información con el registro civil? Entonces, es algo que conoce. Y para don Augusto, preguntan si el recurso jerárquico, si usted cree que el recurso jerárquico implicará una mejora en los procedimientos internos del servicio, debido a que el director podrá conocer directamente de lo que están haciendo las direcciones regionales. Ahí si puede, comenzamos con Benjamín, Daniel y después con don Augusto. Sí, en respecto a la pregunta si un fondo de inversión puede acogerse al impuesto único sustitutivo, la respuesta es no, ya que la misma ley señala que esto está reservado exclusivamente para contribuyentes del impuesto de primera categoría con balance general según contabilidad completa, cosa que no ocurre en los casos de los fondos de inversión, por lo cual no podría acogerse. Gracias. Daniel. Bueno, en mi opinión, el acto, la notificación sería obviamente nula, un tema que se ha planteado particularmente a propósito de la ley de impuesto a la renta, el artículo 5, la notificación sería nula, la posibilidad sería notificar a todos los herederos de una deuda hereditaria, en este caso, si es que la sobretasa se devengó en vida del causante. Ahora, obviamente, lo que no corresponde, y eso creo que lo dije en el trabajo, en la exposición, es considerar a los... trasladar desde el RUT del causante una nueva sobretasa, puesto que la ley expresamente contempla que deben ser los comuneros, en su proporción, los que deben ser considerados para efectos del cálculo del impuesto. Por lo tanto, la notificación sería nula, tampoco correspondería podría eventualmente, si se devengó en vida y se alcanzó a notificar en vida, considerarse una deuda hereditaria, y por lo tanto, en este caso la sucesión podría responder como deuda hereditaria, pero no correspondería seguir devengando sobretasa después del fallecimiento del causante hasta que se realicen los trámites asociados a la sucesión de esta persona, particularmente posesión efectiva, inscripción en el conservador de bienes raíces, inscripción especial de herencia, y después de eso, si es que los comuneros cumplen con este avalúo fiscal total sobre 670 unidades tributarias anuales, en ese caso, respecto de ellos, se devengaría la sobretasa. Gracias. Y don Augusto. Sí, creo que el procedimiento administrativo nuevo creado es un aporte, fundamentalmente porque, como expliqué, abre la posibilidad de obtener tutela de los derechos del contribuyente sin condicionamiento
o sin relacionamiento con garantías constitucionales infringidas. De modo que creo que se va a hacer bastante uso de este recurso. Muchas gracias. Bueno, ahora continuando con la segunda parte de esta jornada, invitamos a la profesora Gloria Flores, quien nos hablará de las modificaciones a las reglas sobre los gastos necesarios para producir la renta. Hola Gonzalo, hola a todos, un gusto estar aquí. Estoy con algunos problemas técnicos, así que me avisan si es que tengo problemas con la conexión. Engajes de estos temas tan de la tecnología, pero bueno. Tengo una presentación, pero estoy con algunos problemas para proyectarla, lamentablemente. La probé en su momento, pero bueno, pero vamos a ir revisando. De todas formas, no es necesario, la presentación es solo una guía para poder comentar los temas interesantes que se nos vienen con la reforma de la ley 21.210 en relación con el concepto de los gastos necesarios para producir la renta y con algunos numerales que se agregan al artículo 31 de la ley de impuesto a la renta y algunas modificaciones que se hacen en algunos de los numerales particulares del artículo 31. Cuando esto, a modo de introducción, básicamente, y simplemente para comentar en qué estamos pensando cuando nos referimos a la ley, a los gastos necesarios para producir la renta, por supuesto que estamos pensando en la determinación de la base imponible de primera categoría, ¿ya? Porque precisamente, suena ridículo, pero explicar esto, pero solo para recordar, cuando estamos en los gastos son aquellas cantidades que vamos a poder deducir de los ingresos brutos del contribuyente para efectos de determinar la renta líquida imponible. Pero no solamente nos es relevante para efectos de la base imponible de primera categoría, sino que también tiene un impacto en relación con los impuestos finales de los contribuyentes, esto es el impuesto global complementario o el impuesto adicional, dependiendo de si estamos hablando de contribuyentes con domicilio en Chile o de contribuyentes extranjeros sin domicilio ni residencia en el país. ¿Por qué? Porque bajo la lógica en general y pensando como en la evolución del impuesto, la mecánica de alguna forma cuando pensamos en los gastos rechazados, en aquellos gastos que no cumplen los requisitos para ser necesarios para producir la renta, tiene que ver con el contribuyente final, ¿cierto? Debería retirar esas rentas, retirar las rentas acumuladas en la empresa que pagaron la primera categoría, pagar sus impuestos finales y destinar esos recursos a financiar estos gastos que no corresponden al contribuyente de la primera categoría y que por eso no son necesarios para producir la renta. Y un poco es interesante detrás del impuesto a los gastos rechazados que hace tan relevante entender por qué estamos interesados en el concepto de gastos necesarios para producir la renta, ¿ya? Porque tiene un impacto no solo en la determinación de la base imponible en la primera categoría, sino que tiene un impacto en los impuestos finales que se logra a través de la tributación con el artículo 21 que busca reemplazar en definitiva estos impuestos finales. Si bien en esta presentación, o en esta exposición más bien, porque me falló la presentación, en esta exposición no nos vamos a referir al tema del artículo 21 y a las modificaciones que le introduce la ley, sí vamos a comentar que sigue siendo relevante, pero que además hay algunas modificaciones en materia del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta que hace
que se acote un poco el ámbito de aplicación de esta tributación especial, pensando precisamente en esta lógica detrás, vale decir, en que se apunte a aquellos gastos que en realidad el contribuyente final debería haber financiado mediante el retiro de las utilidades y no dejándolos en la empresa. Entonces, voy a hacer un pequeño comentario en primer término respecto de el concepto tradicional que la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, recogida en la mayor parte de los casos por la jurisprudencia judicial, ha hecho de los gastos necesarios para producir la renta en base a la normativa previo a la modificación, para ir explicando cómo se fue modificando la tributación o el concepto en la ley. Varios elementos que están dados por el Servicio de Impuestos Internos. El primero, que los gastos se relacionen directamente con el giro o actividad del contribuyente, que ya levanta algunos elementos. Luego, que se trate de gastos necesarios, valga la redundancia, explicando que los gastos van a ser necesarios en la medida que sean obligatorios, imprescindibles, indispensables para la obtención de las rentas gravadas en la primera categoría, considerándose no solo la naturaleza de esas rentas, o sea, de esos gastos, perdón, sino también su cuantía. Vale decir, hasta qué monto parece razonable que sean necesarios para producir la renta del contribuyente. Los otros requisitos son más bien formales, pero los vamos a comentar. Tiene que ver, y esto se mantiene, tiene que ver con que no se rebajen como parte del costo directo, que se haya incurrido efectivamente en el respectivo gasto encontrándose adeudado o pagado en el ejercicio respectivo, y finalmente que se acrediten, creo que ahí sí logré compartir la presentación, que se acrediten fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que vamos a señalar? Vamos a revisar, entonces los elementos que más problemas nos causaban, que tienen que ver con esta con este tema de la relación con el giro y la obligatoriedad del desembolso respectivo, porque detrás de esto hay una interpretación bastante formalista que viene desde hace muchísimos años. Podemos encontrarlo ya en una sentencia que pensamos que es como el origen de esta interpretación formalista del año 1931, ya en el ámbito de la jurisprudencia judicial, y que sirvió, cierto, de base al servicio para poder ir armando este concepto de obligatoriedad. Básicamente el servicio reiteró muchas veces que los gastos tenían que ser obligatorios, que debían ser indispensables, que debían relacionarse con el giro, que debían ser inevitables, ser de carácter regular, una serie de conceptos que en realidad llevaban más a pensar en el concepto de costo directo más que de gasto. Esto, en definitiva, producía una serie de problemas a la hora de mirar de manera criteriosa qué pasaba con determinados gastos que claramente apuntaban al desarrollo de la actividad gravada. Es por eso que a través de la jurisprudencia de todos los años en relación con los gastos necesarios, es posible encontrar mucha casuística en cuanto a situaciones particulares, elementos particulares que llevaron al servicio a, no obstante mantener esta interpretación formal, ir flexibilizando alguno de sus elementos. Así, por ejemplo, ya el Servicio de Impuestos Internos había señalado en más de una oportunidad, hay un oficio interesante del año 2016, que es el 2984 del 2016, que recoge precisamente que la norma no exige que el gasto conlleve la obtención de un resultado positivo de utilidad en el mismo periodo y claramente identificable.
basta, ¿cierto?, que haya una vinculación entre el gasto y la incidencia en el resultado del contribuyente de manera global, en términos que apunta a la consecución de una renta que podría eventualmente no generarse porque podría dar un resultado negativo del negocio. Asimismo, por ejemplo, tratando de flexibilizar estos conceptos, pensando en la casuística, el Servicio de Impuestos Internos también había aceptado, por ejemplo, la deducción de gastos por intereses asociados a créditos destinados a financiar devoluciones de capital o incluso distribuciones de dividendo, en el entendido, ¿cierto?, que estos resultan obligatorios para la sociedad una vez acordados por los socios o accionistas según el caso, y que por lo tanto, si la sociedad se veía compelida a cumplir con esa obligación y no tenía, por ejemplo, bienes suficientes o caja suficiente, perdón, podía verse obligada a liquidar bienes u otros que perjudicaran la mantención del giro. Y en ese contexto el servicio ya había reconocido la posibilidad de considerar aquellos gastos como necesarios para producir la renta. Sí, hay muchos ejemplos, esos son solo un par para ilustrar cómo el concepto formalista, que en muchos casos se daba a la hora de la casuística, encontraba flexibilización en distintos pronunciamientos. Pero el elemento que siempre estaba rondando y como una moneda de cambio del servicio y que siempre quedó en su jurisprudencia administrativa, era el elemento de la necesariedad respecto del monto. Señalando siempre el servicio que los gastos, además de su naturaleza, en cuanto a su monto debían ser necesarios, entendiéndose que debían ser razonables. Esto es, no excesivos, considerando la importancia de la empresa, el nivel de rentas que genera, parámetros económicos y técnicos, y todo esto siempre entregado a la fiscalización. En cuanto a la relación con el giro, es importante también tenerlo en cuenta porque es uno de los elementos que se viene modificando precisamente por lo estricto que operaba esto, sobre todo a nivel de fiscalización, donde contribuyentes podían, por ejemplo, desarrollar actividades complementarias que también le generaban renta, pero que no eran parte estrictamente del giro, como suele ser con algunas actividades de inversión. Sobre todo, un caso típico eran las sociedades de inversión holding que hacían préstamos a las filiales, muchas veces porque la holding es la que tiene la espalda financiera como para obtener el financiamiento en el mercado financiero y no la filial. Entonces se obtenía el préstamo por la holding, se hacía el préstamo a la filial con un delta, ¿cierto?, justificado precisamente por el peso financiero o la espalda financiera de la entidad, se generaba entonces una renta y sin embargo se cuestionaban estos intereses en relación con el giro del contribuyente. No obstante, esto había sido de alguna manera desde la perspectiva normativa abordado por el servicio respecto al pronunciarse a propósito de contribuyentes del artículo 14 ter de su momento, al pronunciarse respecto de los gastos necesarios, diciendo que debían cumplir los mismos requisitos y poniendo que esta relación con el giro también comprendía no solamente el giro directamente, sino también la obtención de otras rentas por parte del contribuyente. Pero el problema se mantenía así en algunos casos a nivel de fiscalización. En esta relación con el giro, y es importante porque también es uno de los elementos que se consideran en la reforma, en los cambios que se hacen en el artículo 31, estaba este elemento de que el giro debe entenderse siempre dentro del contexto de actos desarrollados dentro de la legalidad y nunca llevando a cabo actos ilícitos cometidos mediante dolo o culpa del contribuyente que generaran daños a terceros. Sobre ese punto, en base a un oficio del año 1994, que luego fue recogido por la jurisprudencia judicial, el servicio había tomado este criterio en base al cual se fue construyendo luego el entendido de que las indemnizaciones, las multas, las cantidades pagadas en virtud de transacciones constituían en muchos casos un gasto rechazado por cuanto no cumplían con este requisito de relacionarse con el giro.
hay que decir que originalmente el criterio del año 94 tenía este concepto de dolo o culpa. Muchas veces en algunos oficios posteriores que se refirieron a estos temas, ese elemento se fue perdiendo de alguna forma. Pero siempre estaba detrás, pero era difícil verlo en fiscalización. La idea siempre fue que hubiese este elemento de dolo o culpa, que era lo que justificaba que el gasto no fuese necesario para producir la renta. Sin embargo, ello implicaría dejar fuera aquellas hipótesis de responsabilidad objetiva. Ahí hubo algunos pronunciamientos respecto de en el sector eléctrico, donde hay algunas indemnizaciones que deben darse de manera objetiva, sin necesidad de dolo o culpa, y que sin embargo fueron tratadas como un gasto rechazado, tanto a nivel de fiscalización como a nivel normativo, y que generó mucho ruido y que llevó y fue uno de los tantos puntos que llevó a plantearse las modificaciones al concepto de gasto necesario y a los numerales que regula el artículo 31. En este sentido, como decíamos, la ley 21.210 lo que hace es modificar el concepto o definición de gastos y los requisitos que deben concurrir al efecto, modifica algunos numerales particulares y agrega un par de numerales. En beneficio del tiempo, porque podríamos extendernos muchísimo y estar horas hablando de este tema, vamos a centrarnos en la definición, en la nueva definición de gastos y en el par de numerales que se han agregado a la disposición. Mencionando que, o comentando, ¿cierto?, que esta nueva definición lo que hace es enfocar el concepto de gasto necesario como aquellos que tengan la aptitud de generar renta en el mismo ejercicio o en ejercicios futuros y que se encuentren asociados ya sea al interés, al desarrollo o a la mantención del giro o actividad del contribuyente. De esta manera se recoge un concepto más flexible, pero que si estudiamos a lo largo del tiempo ya había sido en alguna medida recogido por la propia jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Este elemento de que basta la aptitud para generar renta, porque pudiera eventualmente no generarla, y esa renta se puede generar en el mismo ejercicio o en ejercicios futuros. O bien, y bien el otro elemento en relación con el giro, que desaparece este concepto de relación directa con el giro y se habla en términos más generales que se encuentran asociados al interés, desarrollo o mantención del giro, pensando también, por ejemplo, en los oficios que comentábamos en relación con los créditos destinados a financiar distribuciones de utilidades o devoluciones de capital, pensando que ellos apuntaban en esos oficios a la mantención del giro del contribuyente. Entonces tenemos esta nueva definición legal. A propósito de esta modificación, el Servicio de Impuestos Internos ya impartió sus instrucciones a través de la Circular 53 de 2020, donde comenta todos estos puntos y recoge y pone una serie de ejemplos de cantidades que, por tanto, quedarían comprendidas, al menos desde el punto de vista de su naturaleza y en primer término, sin perjuicio del análisis de las consideraciones particulares del caso a caso, quedarían comprendidas en el concepto de gasto necesario para producir la renta. Ahí están, habla de los gastos asociados a proyectos empresariales, gastos relacionados con la mantención del negocio. Esto es interesante, gastos incurridos en relación a actividades económicas que aparejan ciertos riesgos que son inherentes al desarrollo del negocio. Ahí hay algo en relación con lo que hablábamos de la responsabilidad objetiva en el pago de reparaciones. En los mismos sentidos, gastos por imprevistos o eventualidades cuya ocurrencia es transversal a la actividad económica, gastos destinados a resguardar la salud, a propiciar un buen clima laboral, profundizar la participación de mercado, fidelizar clientes, al riesgo inherente a la actividad o al desarrollo de la actividad económica, porque como habíamos dicho, teníamos este concepto, este concepto de servicio,
se perdió un poco en los oficios a través del tiempo, y que era difícil manejar a nivel de fiscalización, y que además tenía estos inconvenientes en relación con con aquellos casos en que claramente había responsabilidad objetiva y sin embargo se había estimado que se trataban de, gastos rechazados, como era la situación de las empresas eléctricas. Entonces, eso se recoge en esta modificación, permitiendo, ¿cierto?, o entendiendo que al menos desde su naturaleza estos gastos son necesarios para producir la renta, pero fíjense ustedes que el servicio vuelve al criterio a través de las instrucciones administrativas de la Circular 53 y vuelve a levantar que no va a proceder el rebajar como gastos necesarios para producir la renta aquellos que tengan como causa la culpa leve o grave del contribuyente. Lo interesante sí es que las instrucciones señalan que, amparado en la presunción de buena fe que establece el Código Tributario, se va a considerar en la práctica que el contribuyente ha obrado con el grado de diligencia esperado, y por lo tanto en principio el servicio debe abstenerse de cuestionar este tipo de conceptos, salvo que existan antecedentes fundados que permitan estimar que existe culpa grave o leve. No obstante, como decíamos, además, y mencionamos, ¿cierto?, estos desembolsos a los que se refiere el servicio son aquellos que en principio se consideran de acuerdo con su naturaleza como necesarios, pero volvemos también al elemento de la razonabilidad del monto. ¿Por qué? Porque insiste, ¿cierto?, el servicio con cierta lógica fiscalizadora en que debe considerarse el monto del gasto en relación con las circunstancias del contribuyente, y va distinguiendo algo que también había hecho de alguna manera a través de la jurisprudencia administrativa, que es distinguir aquellas operaciones celebradas entre terceros independientes versus las operaciones efectuadas con parte relacionada. Respecto de las operaciones efectuadas con terceros independientes, dice el servicio, en principio vamos a entender que el monto del gasto es razonable, pero vamos a analizar, dice el servicio, en cada caso, en la etapa de fiscalización, la razonabilidad del monto tratándose de operaciones entre partes relacionadas, tomando en cuenta básicamente los valores normales de mercado. Y esto genera, y de hecho ya venía generando hace tiempo, que los contribuyentes que forman parte de un grupo empresarial que desarrolla actividades, que desarrolla operaciones entre ellos, vayan cada vez más cuidándose de respaldar los valores a los que estos se lleven a cabo, haciendo alguna especie equivalente de estudio de precios de mercado a fin de respaldar esos valores y no tener problema con los gastos. Bueno, por otro lado, como decíamos, tenemos nuevos numerales incorporados en la Ley de Impuesto a la Renta en el artículo 31, que vamos a comentar porque parecen de interés. Básicamente son los numerales 13 y 14. El numeral 13 apunta a gastos medioambientales. Es interesante los gastos en temas medioambientales porque ya habían sido tratados por la jurisprudencia administrativa en muchos casos. Básicamente el servicio había sido relativamente flexible en sus interpretaciones, recogiendo, cierto, que estos gastos a los que te veías obligado para desarrollar la actividad desde el punto de vista ambiental o para mitigar impactos en la comunidad y que por lo tanto formaban parte de las obligaciones de las resoluciones ambientales, eran un gasto necesario para producir la renta. En algún momento, dado que en la práctica
había, a nivel de fiscalización, había muchos cuestionamientos de cuándo aplicaban estos criterios, cuándo no, qué quedaba dentro y qué no. Se quiso regular esto especialmente, pero se hizo por la vía de modificar el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, que es el que se refiere a la tributación de los gastos rechazados, indicándose que este tipo de cantidades no se encontraban afectos a esta tributación del artículo 21. Entonces eso llevó a que el criterio fuese, entonces se trata de gastos rechazados, pero liberados de la tributación del artículo 21. Lo que en definitiva fue más restrictivo que los criterios administrativos previos, optándose finalmente por derogar esa modificación al artículo 21, y al respecto el servicio en su interpretación entendió que por lo tanto se volvían a las reglas generales del artículo 31. Hoy se ha incorporado un nuevo numeral, como decíamos, al artículo 31, que se refiere expresamente a este tipo de gastos, hablando de aquellos gastos o desembolsos incurridos con motivo de exigencias o medidas medioambientales impuestas para la ejecución de un proyecto y contenidas en la resolución de la autoridad competente. Por lo tanto, bien restringido ahí a que tiene que ir en la respectiva resolución ambiental, sin perjuicio de un inciso segundo que también dice, o que agrega, que también pueden deducirse aquellos gastos por compromisos ambientales incluidos en la declaración de impacto ambiental, o sea, aquellos que incluimos aunque no han sido impuestos por la autoridad, y aquellos gastos en favor de la comunidad que supongan beneficios permanentes para aquellos, pero igualmente en este caso debe constar en un contrato o convenio suscrito con un órgano de la administración del Estado. Parece un poquito más restrictivo, vamos a ver cómo se aplica, cómo se lleva esto en la práctica, en el día a día por el servicio, pareciera levemente más restrictivo que las interpretaciones previas donde no necesariamente iba a estar en un convenio suscrito con el órgano de la administración del Estado, sino que, por ejemplo, había ya un oficio del año 2017, el 888, que se refería a algunas medidas adoptadas como consecuencias de los procesos de consultas de buena fe que se establecen en el sistema de impacto ambiental. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Pero además hay una restricción clara de monto, porque se establece que estos pagos se aceptan como gasto hasta el monto mayor de ciertas cantidades, un porcentaje de la renta líquida, un porcentaje del capital propio tributario o un porcentaje de inversión del contribuyente, pero tienen un límite de monto. Y bueno, y además también, cierto, hay una cierta desconfianza hacia las operaciones entre partes relacionadas y por lo tanto se restringen aquellos pagos o desembolsos que se hagan directa o indirectamente en beneficio de empresas relacionadas, que en todo caso tiene bastante sentido. Eso en relación con medio ambiente, con estos gastos medioambientales. Vamos a ver, yo estoy atenta, ahí expectante de qué irá a pasar con la explicación, con la interpretación y la aplicación práctica que se haga, porque como decía, quedan dudas respecto de si realmente se flexibilizó en este caso o no la normativa para la deducción de los gastos. Luego nos interesa, vamos a comentar el nuevo numeral 14 del artículo 30, del artículo 31, bien digo, que incluye varios aspectos. Este numeral nuevo contempla diversos conceptos. Por eso es que es bueno tratar cada uno de ellos. Por una parte habla de aquellos descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras en cumplimiento de obligaciones legales de compensar daño patrimonial a los clientes, los cuales van a ser deducibles en la medida que no tenga como causa el actuar negligente del contribuyente. Volvemos un poco entonces a lo que ya había señalado previo a las modificaciones legales el Servicio de Impuestos Internos, donde este elemento de la culpa del contribuyente cobra relevancia para efectos de la calificación del gasto.
Interesante que estos descuentos, como habla la norma, si no estuviésemos, ¿cierto?, en esta hipótesis especialmente regulada, en realidad deberían ser tratados como un menor ingreso del ejercicio respectivo, más que como un gasto. Sin embargo, están incorporados aquí en este numeral, pero entendemos que si estamos fuera de esta hipótesis, otros descuentos por otros motivos siguen las reglas generales de menor ingreso. Luego viene otra hipótesis en este numeral que tiene que ver con la reposición o restitución voluntaria de productos o bonificaciones pagadas a los clientes o usuarios, también cuando no exista culpa del contribuyente. Y aquí fíjense que, no obstante que estamos en la norma de gasto, un poco lo que decíamos, que el tratamiento lógico es de menor ingreso, bueno, a través de la circular 53 del 2020, el servicio señala expresamente que esto debe ser tratado como un menor ingreso del ejercicio en que se obtuvieron las cantidades respectivas. Esto quiere decir que si estamos en un periodo posterior, para poder reconocer el menor ingreso, habría que ir a rectificar el periodo en que se obtuvieron las cantidades percibidas o devengadas según el caso. Si el tribunal determina mediante sentencia de término que finalmente existió culpa infraccional del contribuyente, entonces en dicho ejercicio, señala el servicio en sus instrucciones, deberá agregarse a la renta líquida imponible el monto deducido como gasto. Entonces, como pueden ver, todos estos nuevos numerales y las interpretaciones que hace el servicio de las mismas tienen una gran base en la evolución y en el tratamiento que ya se venía dando previo a la modificación legal a este tipo de situaciones. Finalmente, se agrega como un párrafo final a este nuevo numeral la posibilidad de deducir como gasto aquellos desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento de una transacción judicial o extrajudicial o el cumplimiento de cláusulas penales. Esto tiene que ver con lo que habíamos comentado con la discusión que había cierto previo respecto del tratamiento de las indemnizaciones, de las transacciones, de las multas. Se busca, cierto, un poco resguardar que este tipo de cantidades muchas veces se pagan en el contexto normal del negocio, que no tienen propiamente un origen ilícito, como en algunos casos se había planteado por el servicio. Y el requisito es que se lleven a lugar entre partes no relacionadas, ¿ya? Siempre el legislador y el Servicio de Impuestos Internos son cuidadosos en lo que se refiere a las operaciones con parte relacionada por el manejo que ellas pueden conllevar. Y en este sentido, y ya cerrando este punto, es bueno comentar que en la discusión parlamentaria, cuando se incorporó este numeral 14, y en particular a lo que se refiere a las transacciones y cláusulas penales, se planteó por los parlamentarios de la Comisión de Hacienda al representante del Ministerio de Hacienda, ¿qué pasaba con aquellas cantidades que tenían que ver con transacciones asociadas o celebradas con los clientes, pero en relación a procesos infraccionales, por ejemplo, por colusión? Y en ese caso, efectivamente, lo que se planteó por la regla, ¿cierto?, si bien se ha flexibilizado el elemento de la relación con el giro, sigue apuntando a que los gastos digan relación o estén asociados a la interés, a la mantención o al desarrollo del giro, y este giro no puede comprender o no se puede entender, ¿cierto?, que sea parte del giro el cometer estos actos ilícitos. Por lo tanto, señala, en este tipo de casos, si el origen del gasto es ilícito, no se va a aceptar como gasto. Va a tener el tratamiento de un gasto rechazado. Entonces, básicamente, esta última parte refleja lo que hemos dicho, que las modificaciones que se han incorporado en materia de gastos, sobre todo en lo que tiene que ver con los requisitos generales y con estas hipótesis particulares incorporadas en los nuevos numerales, se basan en el desarrollo de la jurisprudencia administrativa del servicio, en cómo se han ido tratando estos casos, y siguen apuntando, ¿cierto?,
¿cierto? Siguen comprendiendo un elemento que tiene que ver con la culpa del contribuyente en el acto que genera o que da origen al gasto. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo se siguen aplicando estos nuevos numerales para ir resolviendo las dudas que hemos comentado que surgen en cuanto al marco de aplicación. Pero sin lugar a dudas, parece que, por lo menos desde el punto de vista práctico, en cuanto a la aplicación de las facultades de fiscalización por el servicio, parece positivo que estos criterios más flexibles y que toman en cuenta como la realidad de los negocios y de las actividades de los contribuyentes queden recogidos en la norma legal de manera que sea más fácil sostenerlos y revisarlos en el caso de las fiscalizaciones, donde muchas veces, ¿cierto?, cuando solo constan de jurisprudencia administrativa o de un oficio en particular, surgen discusiones con los fiscalizadores si estoy o no estoy en el caso particular del oficio, si se cumplen los mismos supuestos o no. Y por lo tanto, parece positivo, en resumen, que estos principios más flexibles se recojan en la legislación. Bueno. Con ello termino esta presentación. Como les decía, muchas veces uno podría hablar mucho rato de esto porque hay mucha casuística y hay muchos numerales del artículo 31 que tienen un tratamiento especial, pero será para otra ocasión, y por ahora por lo menos compartir con ustedes lo interesante de estos nuevos conceptos. Gracias. A continuación expondrá el profesor Alonso Morales, que analizará las implicancias del capital propio. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Voy a proyectar a ver si no tengo ningún problema de... ¿Se logra ver, Gonzalo, la presentación o...? Sí, para que la expanda. Ahí sí, perfecto. Gracias. Entonces, me invitaron a exponer en este panel para el tema de capital propio tributario. La verdad es que este no es un concepto nuevo en nuestra ley de la renta, pero sí es un concepto que, producto de la reforma, fue definido por la ley 21.210. Antes de la reforma solo había un concepto de capital propio, no capital propio tributario propiamente en ese concepto, en el artículo 41, número 1 de la ley de la renta, y eso generaba, en realidad era por el origen de la norma que está... ¿Alonso? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, es que no estamos viendo bien tu presentación. Si es posible que donde dice Display Settings, estamos viendo tu pantalla, estás con dos monitores probablemente. Ah, perfecto. Voy a desconectar. Entonces, o puedes dejar de compartir y volver y compartir la segunda pantalla para que veamos la segunda. Perfecto, porque ahí estoy con un solo monitor. Perfecto. Este concepto que es del capital propio tributario, como les decía, fue incorporado en el artículo 41 número, como capital propio en el artículo 41 número 1, a propósito de materias de corrección monetaria. Estábamos hablando del año 74, en el cual el efecto inflación que se producía en los resultados de las compañías era un efecto bastante diferente a la realidad que estamos viendo en los últimos 15, 20 años. Cuando hoy día estamos en una inflación del 4%, en esa época estábamos hablando de inflaciones de 3 dígitos. Y incluso en algunos años que llegaron a 4 dígitos. En ese concepto, si bien en esa oportunidad ya se reconocía que la forma en la que las compañías medían las utilidades a lo largo del tiempo era por las diferencias entre el capital que tenían al comienzo del ejercicio versus aquel que contenían al final,
En la práctica este concepto, insisto, solo quedó radicado para efectos de los procesos de corrección monetaria del impuesto de primera categoría en ley de renta, y con aplicación a otras materias más bien marginales o bien no vinculadas directamente con impuestos fiscales. Cuando uno preguntaba para qué sirve el capital propio tributario, la mayoría de gente decía para terminar la patente municipal, y fuera de eso era bien poco, y está por ahí en el artículo 41 número 1. Pues bien, con la reforma se incorpora este concepto no por un capricho, sino porque a la vez ya desde la reforma del año 2014 de la presidenta Bachelet de la ley 20.780, el capital propio tributario había pasado de ser un concepto de corrección monetaria y de patentes municipales a un concepto central para efectos de determinación de impuestos, y en particular los impuestos a que estaban sujetos los contribuyentes de impuestos finales, propietarios de las empresas. Vamos a ver que este concepto aún se amplía al impuesto primera categoría en otras facetas con la reforma. La primera parte de la exposición, y voy a tratar de mantener los tiempos que me asignaron, entonces en algunas materias las voy a ir pasando más bien rápido, porque es mucho el contenido de esta presentación, sin perjuicio que la voy a dejar a disposición de la organización para que después la comparta con los asistentes. Este concepto es más o menos un poco complejo. Cuando uno empieza a estudiar la normativa legal, contable, es un poco complejo diferenciarlo de muchos otros conceptos que se parecen, a lo menos nominalmente, al concepto de capital propio tributario. Y así tenemos el concepto de capital, capital efectivo, capital propio tributario, que se relacionan con el ámbito tributario, pero tenemos otros, como patrimonio financiero, patrimonio social, capital social y legal, patrimonio legal. Y todo eso tiene consecuencias para efectos del control del capital propio tributario. Porque muchas veces la vida diaria, los actos que realizan las personas, no están vinculados previamente con los conceptos tributarios, sino que están más bien vinculados con conceptos legales o financieros. Entonces, para darle control o lograr determinar correctamente el concepto tributario, lo que lleva a lo que obliga, lo voy a decir en un momento más, obliga a mantener muchos controles extra contables o extra solemnes, solamente para efectos de llevar un control de los valores tributarios. ¿Y qué es lo que es el capital? Para efectos, si bien es una definición económica, tiene importancia para efectos tributarios. Es el elemento productor de ingresos que no está destinado a agotarse ni consumirse, sino que debe mantenerse intacto como parte generadora de nueva riqueza. ¿Para qué tiene importancia esto? La ley de la renta se estructura sobre la base de diferenciar aquellas actividades que están vinculadas con la generación de rentas, que tienen su origen en el capital, versus aquellas que tienen su origen en el esfuerzo humano. Y así tenemos el impuesto de primera y el impuesto de segunda categoría. Pero también tiene importancia para el IVA. ¿Por qué? En los servicios. En los servicios es muy distinto un servicio que es prestado sobre la base de la explotación de un bien de capital a un servicio que es el que lo que predomina es la inteligencia o el intelecto o la labor directamente del ser humano. Y así tenemos, cuando eso es clave para determinar aquellos servicios que están afectos a IVA o exentos, o no afectos, perdón, en virtud de los artículos 20, número 3 y 4 de la ley de la renta. Otro concepto. Capital efectivo, ese sí está definido en la ley de la renta. El total de activos con exclusión de aquellos valores que no representen inversiones efectivas, tales como los INTO, que era el mismo concepto que antes se utilizaba para el concepto de capital propio tributario. ¿Para qué tiene importancia esto? Definir qué es lo que es un activo menos valores transitorios, nominales o de orden que no representen algún tipo de inversión. En la práctica es un concepto que está más bien acotado. Está referido en general a la aplicación de multa, o en algunas hipótesis de tasación que están definidas en la ley. Por ejemplo, el artículo 35 de la ley de la renta ocupa este concepto de capital efectivo como uno de los valores o conceptos indeterminados a los cuales puede acudir el servicio de impuestos internos, los fiscalizadores, para efectos de determinar una diferencia de impuestos cuando no se puede determinar la renta de primera categoría de manera fehaciente. Llegamos después al concepto de capital propio tributario, que como les decía, antes de esta modificación de la ley 21.210, estaba un poquito escondido en este concepto de capital propio en el artículo 41 número 1, pero ahora ya se lleva a las definiciones de la ley de la renta en el artículo 2 por la importancia o la implicancia que vamos a ver en unos minutos más. Y así se le define como el conjunto de derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Esto es importante, que es como estamos aplicando para efectos de definición de impuestos, y para muchos otros elementos, lo importante aquí son los valores tributarios, ya sea de los activos y los pasivos. Y así vamos a ver que en el tema de los activos,
lo que importa es el principio de realidad, y en el concepto de lo pasivo, la exigibilidad, para efectos de cuando uno ve un balance, cuando uno ve una situación patrimonial de una empresa, distinguir si aquellos elementos que componen el activo o pasivo de esa empresa efectivamente deben considerarse para efectos del cálculo del capital propio tributario. La misma norma agrega después que, y es una aclaración, que debe considerarse solo aquellos activos que correspondan a una inversión efectiva en la empresa y el pasivo exigible a valores tributarios, y aclara que para el caso del empresario individual, que en el fondo él lo que hace es que radica bienes en su contabilidad para efectos de el desarrollo de su giro, por lo mismo la ley le establece una condición, le agrega un requisito adicional, que tratándose del empresario individual, solo se van a considerar aquellos activos y pasivos que estén incorporados efectivamente al giro de la empresa. Esto es, deben excluirse aquellos bienes que si, o pasivos que si bien están radicados en la contabilidad, no estén dedicados al giro, o se trate de partidas del patrimoniales que no, o de activos pasivos que no contribuyan a la generación de rentas para el empresario. Es una norma, un poquito una norma de control que tiene para respecto al empresario individual por la facilidad que tiene él para incorporar o desvincular bienes a través de su contabilidad. A diferencia de las sociedades que en general lo que tienen que hacer son actos formales para efectos de vincular o no bienes a través de los aportes. Lo que les comentaba hace un minuto atrás, el origen de este concepto para efectos tributarios, si bien ya antes incluso de la actual ley de la renta se hacía referencia a este concepto de capital propio para el tema de las revalorizaciones, porque la inflación siempre fue un tema en Chile, periódicamente surgían normas que autorizaban a los contribuyentes a revalorizar su aporte, a revalorizar el capital, para efectos de que no perdieran valor o se trataran de aproximar un poquito al valor real para efectos de mantenerlos controlados a lo largo de su historia. Pero ya con el artículo 41, número 1, se establece de una manera un poco más sistemática para efectos de la determinación de la renta líquida de las empresas por la vía de la corrección monetaria. Ya antes de esa norma, incluso, el Colegio de Contadores había sacado un boletín técnico en que en términos muy similares trataba el tema del capital propio y sus correcciones. La circular que regula esta materia, que todavía está vigente, es la circular 100 del año 1975. Pero como les dije, pasaron muchos años en los que el capital estaba el capital propio tributario, el concepto de capital propio estaba radicado en estas materias, corrección monetaria, patentes municipales. Con la ley 20.780 cambia radicalmente el concepto. ¿Por qué? Porque se incorpora como elemento de determinación del RAI. Esto de la renta afecta a impuestos para los contribuyentes sujetos a impuestos finales. Y con eso este concepto, si bien se mantiene en el artículo 41, cambia un poco y adquiere un carácter predominante, como un poco un satélite que está navegando todo lo que es transversal a muchas materias en temas de impuesto a la renta. Y finalmente esto ya se ordena o se sistematiza un poco con esta última reforma cuando ya se incorpora a las definiciones al inicio de la ley de la renta. ¿Qué más podemos decir? La definición y la determinación. ¿Cómo se determina el capital propio? Por el total de activos que representan inversiones efectivas a valor tributario. Soy majadero en insistir en eso por el efecto que hay para distinguirlo después cuando uno ve un balance de una empresa. Lo mismo, menos el total de pasivos también a su valor tributario. Y en el caso del empresario individual, la norma de control que les decía, con más o menos los activos y pasivos que estén incorporados al giro de la empresa, o bien con la exclusión de los mismos, independiente de su contabilidad. Ese es el resultado final de eso, es lo que denominamos como capital propio tributario actualmente. Paralelo que tenemos entre la norma que existía de capital propio antes y la definición que tenemos actualmente de la ley 20.210, como les decía, la referencia a los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden, tenía la antigua definición de capital propio, que ahora la ley lo incorpora por la vía de hacer referencia a activos que representen inversiones efectivas y pasivos exigibles a valor tributario. ¿Qué descarta eso? En el caso de los activos, estimaciones,
valores justos, valores razonables, que son conceptos financieros, y por el lado de los pasivos exigibles lo mismo, provisiones, estimaciones, valores actuales, que es la forma en la que se llevan los pasivos bajo las normas de contabilidad de información financiera. En el caso de los empresarios individuales, se hace la precisión porque antes se hablaba en general de contribuyentes personas naturales, ahora se habla del empresario individual. Pero se mantiene la norma de control. Dicho eso, en relación al capital propio tributario, es bueno distinguirlo de una serie de conceptos que están en materia financiera y legal para otras áreas, para otros fines, y que a veces tienden a confundirse y que por lo mismo a veces generan distorsiones al momento de determinar el capital tributario o la empresa al momento de calcularlo. Por ejemplo, con el patrimonio financiero, que corresponde más bien el concepto que da el Colegio de Contadores respecto al capital propio o patrimonio, pero mirado desde el punto de vista financiero, que corresponde al valor aportado por los dueños de la empresa, título de aporte capital, incluyendo reservas especiales y utilidades retenidas. Esto es todos los saldos que conforman el rubro capital y reserva, pero mirado a valores financieros. O patrimonio financiero ya con la entrada en vigencia de IFRS el año 2009, que es la parte residual de los activos de una entidad una vez deducido sus pasivos, nuevamente, a valores financieros. O con el concepto de patrimonio social, que es el conjunto de bienes del activo con el cual una sociedad actúa y afronta el pasivo que lo integra. Esto está mirado más bien desde el punto de vista de la capacidad económica de la empresa que tiene para desarrollar el giro. Estos no son conceptos que tienen aplicación en materia tributaria, por eso yo los trato por separado. Y aquí entramos a conceptos que empiezan un poco a mezclarse y que pueden generar algún tipo de confusión. El concepto de capital social o legal, que son los aportes que efectúan los socios o accionistas a una sociedad, los aumentos o disminuciones de las mismas. ¿Por qué? Por ejemplo, y era una figura que se daba hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿qué pasaba con un aporte, un retiro de una sociedad que se reinvertía en otra? Eso desde el punto de vista legal se materializaba a través de un aporte y entraba a formar parte del capital social o legal de la empresa. Pero desde el punto de vista tributario, eso no era un aporte, no era capital propiamente tal, porque eran utilidades que estaban suspendidas su tributación. Entonces, al momento de efectuarse una disminución de ese capital, había que igualmente determinar su situación tributaria de acuerdo a los órdenes de imputación que establecía la ley. O sea, desde el punto de vista legal, es capital, es un aporte, desde el punto de vista tributario, hay que acudir a la norma tributaria. Lo mismo, si usted aportaba, por ejemplo, un intangible que estaba estimado a valor financiero, eso desde el punto de vista legal, societario, eso es un aporte. Pero desde el punto de vista tributario, no constituye propiamente un aporte de capital, simplemente es un aporte financiero, a valor financiero o para efectos legales. ¿Cuál es la importancia de este concepto de capital social o legal en la práctica? Es una mirada desde el punto de vista del acreedor. Representa, cuando para el tercero acreedor de la empresa, la referencia a cuál es el límite de responsabilidad que tiene la sociedad o los accionistas respecto a terceros en el cumplimiento de sus obligaciones, pero no tiene una finalidad tributaria. Sin perjuicio que la ley, y ese es el motivo de la confusión, la ley tributaria muchas veces haya exigido que todo tipo de aportes o aumentos de capital en materia tributaria se formalicen, particularmente con la reforma, a partir de la reforma del año 2014. Vinculado con esto tenemos todas las normas de la ley de sociedad anónima y del reglamento que establecen para efectos legales capitalizaciones automáticas o de pleno derecho, aumentos de capital, disminuciones, efectos de disminución de pleno derecho, por ejemplo. No sé, cuando se acuerda la emisión de acciones sujetas a pago, la ley exige a la sociedad que antes de emitir las acciones capitalice sus cuentas. Entonces ahí tenemos un caso en el que hay un aumento de capital por capitalización previo a una emisión de acciones. O disminución de pleno derecho. ¿Qué pasa cuando una sociedad quiere acciones de su propia emisión y no las enajena? La ley le da un efecto a esa situación, que es una disminución de capital de pleno derecho. Curiosamente, la ley tributaria tenía un efecto distinto. Hasta antes de la modificación de la 21.210 lo trataba como un gasto rechazado. Actualmente, con la modificación, se uniformaron los criterios, se uniformaron los tratamientos legales. Pero ahí ven cómo se empiezan a disociar las normas tributarias de otras normas legales o sociedades, normas corporativas.
la disminución de pleno derecho que se produce con las acciones que están de una sociedad anónima que están no suscritas y no pagadas. La ley dice que si no están suscritas ni pagadas, transcurrido tres años al momento después de la Constitución, se produce una disminución de pleno derecho. En el caso de los aumentos de capital, no, porque la ley dice que, habiendo sido suscrita, lo que hay es una acción de cobro que tiene la sociedad contra los accionistas. Pero ahí tenemos ejemplos de aumento, disminución, que son desde el punto de vista legal corporativo. No me quiero extender mucho acá porque si no me voy a quedar sin tiempo para los temas tributarios. Pero está el concepto de patrimonio legal también, que es ya más mirado de la óptica del derecho civil, que es el conjunto de derechos y obligaciones en dinero pertenecientes a un mismo titular, incluidos aquellos que están destinados a un fin particular o sometidos a un tratamiento especial. Y la norma ocupa este concepto de patrimonio legal en muchas materias. Por ejemplo, en los herederos presuntivos, el patrimonio sobre el cual están ejerciendo, pretenden ejercer su derecho. En las sucesiones testamentarias y intestato, en la sociedad conyugal para la administración de los regímenes patrimoniales, en la venta de un patrimonio de una persona viva, que la ley lo impide. Impide este tipo de transferencia. También para efectos de determinar cuál es la extensión del derecho general de prenda de los acreedores. Este es un concepto que se aleja de materias tributarias, pero también está en la ley. O sea, son conceptos definidos legalmente tratados legalmente para otras materias. Y hay que empezar a distinguirlos de este concepto de capital efectivo, capital propio tributario, cuando uno analiza para efectos de determinación de impuestos. ¿Por qué tiene importancia todo lo que dije? Porque todos estos otros conceptos llevan a que se mantengan controles asociados a otros valores, que para efectos tributarios obliga a controlarlo. Usted tiene, no sé, una provisión de indemnización por años de servicio, en el estado, en el balance va a estar registrado a valor actual, porque representa la obligación al día de hoy de la empresa, pero para efectos tributarios tiene que estar registrada a valores tributarios, a valores corrientes. Depreciaciones aceleradas son conceptos tributarios. Gastos de fabricación deducidos tributariamente. Ustedes saben que el concepto de costo para efectos financieros y tributarios es distinto. Activos intangibles amortizados contablemente y no tributariamente, porque desde el punto de vista tributario los intangibles no son amortizables, a diferencia de lo que es la materia financiera. Una provisión contable de cuentas incobrables, que desde el punto de vista tributario no es un gasto aceptado. Sin perjuicio de las normas actuales, de la nueva norma del artículo 31, número 4, que autoriza deducir tributariamente en ciertos casos los incobrables, pero no las provisiones per se. Ingresos anticipados contablemente que constituyen ingresos tributarios. Por ejemplo, las rentas de arriendo percibidas por anticipado. Gastos de organización y puesta en marcha, que desde el punto de vista tributario es un activo o es un gasto diferido, que se controla como un activo sujeto a corrección monetaria. Desde el punto de vista financiero es un gasto. Deterioro, un concepto de gasto que con IFRS tiene mucha aplicación, desde el punto de vista tributario no tiene aplicación. Provisión de obsolescencia, lo mismo. Revalorizaciones, lo mismo, concepto financiero. Valor razonable, todo lo que tiene que ver con existencia, con control de ciertas inversiones. Todo esto aquí obliga a llevar una infinidad de controles extracontables para fines tributarios. ¿Para qué? Para determinar el capital propio y tributario que va a influir después en la determinación de los impuestos. Entramos derechamente a lo que son los efectos del capital propio y tributario en materia de tributaria. ¿Para qué sirve todo lo que he dicho? Ahí está. Es una variable para la determinación de la renta afecta a impuestos de los contribuyentes finales. Tiene importancia para la corrección monetaria en el impuesto de primera categoría. Es uno de los elementos que es el elemento determinante para determinar la distribución de las cuentas al momento de una división de una sociedad. Sirve de base para el cálculo del goodwill o del badwill tributario. Forma parte de la base imponible en materia de patentes municipales. Constituye el límite para la cuantía de donaciones, la deducción de ciertos gastos. El mismo gasto que mencionó Gloria hace un momento atrás de materias medioambientales tiene como límite un porcentaje del capital propio tributario. Y finalmente, el artículo 32 transitorio, que es una nube negra que voy a hablar en dos minutos al final de la presentación. Como variable, Gonzalo, si puedes decirme cuánto tiempo falta para más o menos calcular. 5 minutos. Ya, voy a pasar súper rápido entonces. Variable, es la base para la determinación del RAI. Si ustedes ven, la primera línea del capital propio tributario, positivo, es el primer elemento que considera la determinación del RAI, registro que a la vez determina renta afecta a impuestos finales de los contribuyentes. Incluso la ley
La reforma de esta norma nueva establece una forma de determinación del capital propio tributario particular para las sociedades que están sujetas, para los contribuyentes que están sujetos al artículo 14D, número 3, que es el régimen simplificado con contabilidad. El nuevo régimen simplificado con contabilidad, no estoy hablando de transparencia del número 8, sino que en el número 8 solo para aquellos que superen sus ingresos en 50.000 UF al año. En corrección monetaria, eso es lo que, básicamente eso es lo que hemos visto toda nuestra vida. En el artículo 41, número 1, determinación de las correcciones monetarias por aplicación de capital propio, aumento y disminución, con los efectos de la renta líquida, o sea, para impuesto primera categoría también. Como el evento de distribución al momento de practicar la división de una sociedad, sirve para distribuir los saldos de los registros, salvo el de DAN, que sigue a los activos. Para determinar el capital, la distribución del capital efectivamente aportado a la empresa y el costo tributario que tienen los accionistas o socios al momento de la división, producto de la división. Como base de cálculo de goodwill, el mayor o menor de una inversión al momento de una fusión. El elemento de comparación es la inversión efectiva versus el capital propio tributario total o proporcional de lo absorbido. Y así, si el valor de la inversión es mayor, se genera un menor valor de la inversión o goodwill, y si a la inversa, se genera la inversión es menor, hay un badwill o ingreso tributario. Esto ha generado varias discusiones a nivel de jurisprudencia, o sea, son controversias que se han dado ya con los contribuyentes y la administración. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, cuál es el concepto de capital propio tributario que tengo que considerar para efectos de determinar el badwill? Si se deben o no considerar las utilidades que están, la utilidad acumulada al momento de la fusión. Eso es una discusión que se ha dado, y de hecho no está resuelto todavía por la Corte Suprema, porque lo que tengo ahí es un fallo de la Corte de Apelaciones, que está pendiente todavía de ser visto en la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional incluso. ¿Qué pasa cuando yo, segundo caso, por ejemplo, qué pasa cuando yo absorbo una sociedad y dentro de la sociedad absorbida hay gastos de amortización y puesta en marcha que están activados? ¿Esos gastos pasan o no a la sociedad? La verdad es que la solución pareciera ser que no, porque sería una vía indirecta de traspasar pérdida tributaria, cosa que en general nuestra legislación no permite. Solo autoriza la deducción de pérdidas por aquellas entidades que la hayan generado. O el goodwill en fusiones inversas, que fue otro tema que llegó a la Corte Suprema y que tiene que ver con había o se generaba o no un menor valor en la inversión producto de una fusión inversa en el cual la filial absorbe la matriz. La verdad es que la Corte Suprema resolvió que no, porque no se daba el concepto de inversión efectiva que exige el goodwill. Como base para la aplicación de la patente municipal, esto yo creo que es más o menos es bien conocido, porque es un tema que ha estado vigente siempre. ¿Cuál es la base? Un porcentaje del capital propio tributario de las empresas, menos con el derecho a la rebaja de las inversiones que tengan en otras entidades, también a valor tributario. Eso es súper importante, porque estos temas que hoy se discutían, llegaron incluso, finalmente estos temas los terminó resolviendo o los tribunales o la Contraloría General, porque las municipalidades tenían otros criterios al momento de aplicar la patente. Como límite a la cuantía de deducción de gastos, tiene importancia, por ejemplo, en las donaciones, el capital propio tributario como límite en los casos de aquellas entidades que tienen pérdida al término del ejercicio en el cual efectúan la donación, o en el caso de los gastos ambientales, como que recién había visto Gloria, también es uno de los factores para determinar el límite. Y finalmente, el artículo 32 transitorio, que yo lo veo como una nube negra, ¿por qué? Por la redacción que tiene. ¿Qué es lo que establece esta norma? Establece que nuevamente, como el capital propio tributario vuelve a un tema central en nuestro esquema tributario, establece, bueno, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que tienen tienen diferencia entre su capital propio tributario y la utilidad acumulada más los aportes de los socios? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué tratamiento debe darse a esas diferencias? Ya con la reforma del año de la 20.780, la ley había exigido a los contribuyentes que informaran estas diferencias, que en el fondo eran diferencias no explicadas, porque que habían cuando había un mayor o menor capital propio tributario con respecto a los aportes más la utilidad acumulada en la empresa. ¿Qué tratamiento debía darse? Porque al principio lo único que dijo la norma fue infórmelo. Y la verdad es que parecía ser por un tema de consistencia, que lo que correspondía en el caso de las entidades que se sometían al sistema en ese instante semi-integrado,
debían, era un elemento a considerar para efecto de la determinación del RAI. O sea, iba a ser una diferencia que iba a afectar en su momento a los contribuyentes finales con impuestos, porque eran, se suponía, o se asumía, que si no eran explicadas, podían constituir utilidades que no habían tributado en su oportunidad. En cambio, respecto a las entidades sujetas a sistema atribuido, no había una definición legal. Bueno, ¿qué es lo que establece esta norma? Establece una posibilidad, y aquí esto es lo complicado, porque no establece los efectos a futuro. Dice simplemente que aquellos contribuyentes que tengan diferencias no aclaradas en su capital propio tributario, podrán, y ojo, le dice, pueden. Si no lo aclaran, entendemos que pueden, si tienen un mayor capital propio sobre los aportes más la utilidad acumulada, podrían constituir utilidades a efecto de impuesto de primera categoría en su oportunidad se declararon. Y le dice, tiene dos posibilidades. En el año 2020 o en el 2021 tributario, puede incorporarlo en su base de primera categoría sin ningún tipo de recargo. Y para este efecto se entenderá que en esa fecha esa utilidad se devengaron. O bien, puede optar por pagar un impuesto único sustitutivo del 20%. Pero a nivel de la empresa fuente, a nivel de los propietarios de esa empresa, establece también consecuencias. Y así, si el contribuyente que está por encima de esta sociedad es a su vez un contribuyente de primera categoría, un contabilidad completa le genera efectos en su RAI y eventualmente en su SAC, perdón, en su REX o en su SAC. Y si eventualmente los propietarios son contribuyentes de impuestos finales, podrían haber diferencias de impuestos finales. Y ahí la ley le da una segunda opción a este caso a las empresas. Le dice, ojo, usted se puede hacer cargo de este impuesto por cuenta de los dueños. ¿Y cuál es el efecto? Eso no es un gasto aceptado, y además es un gasto, o sea, es un gasto rechazado, de hecho. Entonces, no parece muy conveniente la solución de la alternativa que da la ley en estos casos cuando se trata de contribuyentes finales, propietarios, cuando se trata de diferencias que están vinculadas con contribuyentes de impuestos finales. ¿Cuál es la interpretación que hay de esta norma? No hay ninguna todavía. Es curioso porque ya uno lo entiende por los tiempos de tramitación de la reforma. Esto se trata de un mensaje que entró en agosto del 2018. Yo creo que pensaron que esto iba a estar tramitado durante el primer trimestre. Siempre se habló del primer trimestre del año 2019. La verdad es que salió durante el primer trimestre del año 2020. Entonces la norma se puso en un supuesto en el cual los contribuyentes podían rectificar el año tributario 2020. ¿Sobre qué base? Sin instrucciones administrativas. Y con una ley que había empezado a regir dos meses antes. La verdad es que quedan 7 meses para... Estamos a septiembre ya del 2020. Los contribuyentes tienen hasta el 2021, hasta abril, les quedan 8 meses para hacer uso de esta opción. Y todavía no tenemos instrucción administrativa. Y lo más importante aún, no sabemos qué interpretación va a tener el servicio para aquellos casos de los contribuyentes que no se acojan a excepción y tengan estas diferencias. ¿Por qué se los digo? Porque cuando partimos esta... Y con esto termino. Cuando partimos esta presentación les mostré todos estos conceptos que no generan distorsiones porque son conceptos que tienen otra aplicación, pero sí generan discrepancias entre conceptos legales para otras materias y financieros versus lo tributario. Y estas discrepancias, cuando se trata de empresas que tienen 20, 15, 10, 30, conozco empresas que tienen más de 100 años de vigencia desde el punto de vista legal, societario, créame que ya por eso no se habla de exactitud del capital propio tributario, se habla de razonabilidad. Porque prácticamente todas las empresas en Chile tienen distorsiones al momento en la determinación de este valor. Prácticamente todas. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto que van a tener estas distorsiones una vez que esta opción pase? ¿Qué va a ser el servicio con esto? No tengo idea. Y se los dejo como una pregunta abierta. Porque no hay interpretaciones todavía. Y como les digo, no hay. Esta norma es bien ambigua respecto a esta opción, pero nos dice una consecuencia, nos da una consecuencia para aquellos contribuyentes, para estas diferencias hacia el futuro. Con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Nuestra última expositora es la profesora Rocío Cantuarias, quien hablará sobre los regímenes de impuesto a la renta. Tras ellos tendremos una breve ronda de preguntas. Hola, hola a todos. Primero, antes de partir mi exposición, quería agradecerle a todos los participantes que se han conectado en la jornada de hoy de nuestro seminario de actualización tributaria. Y también
agradecerle a los equipos de comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, al equipo de Estado Diario y especialmente a los profesores Gonzalo Vergara y Marcelo Matus, sin los cuales este seminario no podría haber sido posible. Así que bueno, muchas gracias a todos. La exposición que voy a presentar hoy día trata sobre los nuevos regímenes de tributación de impuesto a la renta y la forma o el índice, cómo voy a abordar estos nuevos regímenes, van a ser primero revisando muy brevemente qué es lo que teníamos hasta antes de la reforma de la ley tributaria, ¿no es cierto? Esta ley 21.210 de la que hemos conversado durante toda la mañana. Y luego voy a ir a las características particulares de cada uno de los nuevos regímenes que ha incorporado la ley. Esa es como la estructura de estos minutos de la presentación que me corresponde realizar hoy. Entonces, bueno, la ley, ¿no es cierto?, 21.210 ha incorporado tres nuevos regímenes de tributación. Dejó esta ley un solo régimen general de tributación para las grandes empresas y luego un régimen enfocado en las pymes, ¿no es cierto?, al que se ha denominado régimen ProPyme, que está contenido en el artículo 14D de nuestra ley y que tiene, o que podríamos considerar como dos regímenes ProPyme distintos, ¿de acuerdo? Uno en el 14D, en letra 14D, número 3, que es el régimen ProPyme general, y una variante, ¿no es cierto?, o un régimen opcional que la ley ha denominado de transparencia tributaria, que está contenido en el artículo 14, letra D, número 8, de nuestra ley de impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que teníamos hasta el 31 de diciembre del año pasado? Tres regímenes distintos, en realidad dos sistemas de tributación generales, ¿no es cierto?, contenidos en el artículo 14, letra A, ¿no es cierto?, régimen de tributación de renta atribuida, que era 100% integrado y cuya tasa de impuesto corporativo era del 25%, un otro sistema general de tributación que estaba contenido en el artículo 14B de nuestra LIR, régimen, ¿no es cierto?, que como todos sabemos, era y sigue siendo, hoy día se cambió, ¿no es cierto?, de numeración, pero es bastante similar al que teníamos en el artículo 14B, parcialmente integrado, con una tasa de impuesto de primera categoría del 27%. Y por último, el artículo 14TER, letra A, que estaba enfocado en las pymes y que tenía una lógica para los propietarios, ¿no es cierto?, de estas pymes, pymes que hasta el 2019 se consideraban siempre que siempre que tuvieran ingresos brutos con un tope, ¿no es cierto?, de 50.000 UF, hoy día cambia un poco, vamos a ver el concepto de pyme, pero los propietarios de las pymes que tributaban conforme al artículo 14, ter letra A, lo hacían en una lógica de atribución, es decir, en base a rentas, ¿no es cierto?, que percibía la compañía y no que retiraban, no utilidades retiradas de la pyme. A partir de enero del 2020, de este año, ¿no es cierto?, se crea un solo régimen general, que ahora está contenido en el 14A, y aquí pusimos la ley, ¿no es cierto?, el legislador tributario usó una lógica de copy-paste respecto de lo que teníamos en el 14B, es decir, régimen parcialmente integrado, ¿no es cierto?, ahí le pusimos ex-14B para que vamos a ir comprendiendo, ¿no es cierto?, los siguientes minutos de esta exposición sin enredarnos con los artículos, el que estaba contenido en el 14B, régimen parcialmente integrado, hoy día está, ¿no es cierto?, establecido como un régimen de tributación general de impuesto a la renta, pero que está contenido en el 14A, es muy similar. Luego tenemos estos dos regímenes que son ProPyme, que están uno en el 14, el régimen ProPyme general, está contenido en el artículo 14, letra D, número 3, y tiene una lógica de renta, ¿no es cierto?, de tributación a la renta para los propietarios de la pyme en base a retiros y con 100% de integración del impuesto pagado por la empresa para ser usado como crédito por los propietarios cuando tributen con sus impuestos finales. Y el artículo 14, letra D, número 8, en que opera, ¿no es cierto?, con una lógica de renta atribuida, o sea,
respecto de los propietarios de la PYME. Es decir, ellos van a tributar con el impuesto final en el año en que se genere la renta, independientemente de si retiran o no, ¿ya? Y con una serie de características y novedades que vamos a revisar un poco más en detalle en los siguientes minutos. ¿Por qué se realiza o por qué se hace, por qué se deroga, por qué se eliminó el sistema que teníamos, o los sistemas generales que teníamos antes, y dejamos solo un sistema general a partir de enero de este año? Y la verdad es que las razones son principalmente enfocadas en las pymes, o sea, tendiente a simplificar no solamente la tributación para las pymes, sino que también para sus propietarios, ¿de acuerdo? O sea, el propio mensaje del proyecto de ley, de la ley 21.210, establece que se quiere, ¿no es cierto?, dejar un sistema único y equitativo. Y es el mismo mensaje, fíjense que la segunda razón por la cual tenemos, o la ley ha decidido establecer estos nuevos regímenes de tributación, es porque quedaron muchas empresas catalogadas como PYME tributando conforme al régimen que estaba establecido en el 14B, es decir, conforme al régimen parcialmente integrado. Y esto se estimaba, ¿no es cierto?, que estaban tributando según un régimen que no les correspondía realmente, que no era el correcto, y que estas pymes habían simplemente quedado en ese régimen de tributación. Bueno, por no cumplir, ¿no es cierto?, muchas veces con los requisitos que contenía el artículo 14 ter letra A. Entonces, hay algunos datos, ¿no es cierto?, que muestran más de 150.000 pymes que quedaron incorrectamente tributando en un régimen que estaba destinado a las grandes empresas, sociedades anónimas y otras formas jurídicas. Fíjense que como otro dato adicional, en el mismo mensaje de la ley, dando una razón de por qué se cambian estos regímenes tributarios, el Ejecutivo, ¿no es cierto?, plasma ahí un dato que obtuvo de la operación renta del 2018 del propio Servicio de Impuestos Internos, en que se estima que el 98% de las empresas chilenas para esa operación renta eran PYME, ¿ya? O sea que obtenían un ingreso promedio de hasta 50.000 UF anuales, ¿de acuerdo? Entonces, era bien relevante, y es lo que se quiso hacer, ¿no es cierto?, la simplificación de la tributación enfocado principalmente a las pymes. Luego, ahora vamos con las principales características de cada uno de estos tres regímenes mencionados, es decir, régimen general, 14A, y régimen propyme general, 14 letra D número 3, y luego su variante de transparencia tributaria contenido en el 14 letra D número 8. Algunas consideraciones que las vamos a, bueno, son solo consideraciones en realidad, muy rápidamente, porque Alonso, ¿no es cierto?, en su exposición anterior nos informó bastante sobre la reforma a este concepto y las consecuencias y efectos tributarios de esta definición que nos da de capital propio tributario el artículo 2, número 10 de la LIR. Así que nada más que decir, respecto del artículo 20, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las nuevas tasas de tributación por impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, 27%, estoy en el artículo 20 de la LIR, en el primer bullet, 27% para las grandes empresas y 25% para las pymes. Luego, tenemos un artículo que incorpora una facultad para el Servicio de Impuestos Internos para calificar, en algunos casos, cumpliéndose ciertos requisitos, retiros desproporcionados de empresas principalmente familiares, ¿no es cierto?, cuyos propietarios tengan alguna relación que esa misma norma establece, en el 14A, letra A, número 9 de la LIR, y con, bueno, la sanción, no sé, lo vamos a explicar un poco más adelante, contenida en el artículo 21 de la LIR. Y otra consideración que hay que tener presente, que sería bueno vincular, ¿no es cierto?, con esto, o que es necesario vincular con estos nuevos regímenes de tributación, es el artículo 8, número 17 del Código Tributario, en que nos entrega nuevas normas de relación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el primer régimen general de tributación para grandes empresas. Esto, como les comentaba en un inicio, es un copy-paste
del ex artículo 14b, sistema, ¿no es cierto?, parcialmente integrado. Entonces, hoy día contenido en el 14, letra A. A nivel de empresa, los resultados de la empresa se determinan en base a renta efectiva, ¿no es cierto?, con contabilidad completa, y se afectarán con una tasa del 27% conforme al artículo 20 de la LID. Y este régimen general aplica a empresas no clasificadas como PYME. Vamos a ver de inmediato cuáles son los requisitos, los topes que la ley tributaria establece para entender cuándo estamos frente a una PYME o a una gran empresa, porque no se siguen las reglas que teníamos sobre el concepto, los límites de las pymes, no se siguen las reglas del estatuto PYME, de la ley 20.416 que tenemos en vigencia hasta el día de hoy. Y en cuanto a los propietarios, sigo en el régimen general, ¿no es cierto?, establecido en el 14A, se difiere el pago de los impuestos finales, lo mismo que pasaba en el 14B anterior, hasta que los propietarios de la empresa, ¿no es cierto?, retiren, les remesen las utilidades o se las distribuyen, o les distribuyan dividendos. Los socios accionistas dueños de estas empresas grandes pueden utilizar el 65% del impuesto de primera categoría pagado por la sociedad como crédito contra su impuesto final. Entonces no tenemos una integración, no tenemos el 100% de la integración que vamos a ver para los regímenes propios, ¿de acuerdo? Aquí, por eso se llama parcialmente integrado, ¿no es cierto? Los propietarios deben reintegrar el 35% del impuesto pagado por la empresa, el impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría. Como aquí quisimos traer un cuadrito muy, muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, con el objetivo de revisar no solamente cómo opera el sistema, ¿no es cierto?, considerando, muy, muy simplificado, considerando una persona natural que tiene residencia y domicilio en Chile, ¿no es cierto?, que está en la primera columna que tiene números, y luego cómo opera este sistema respecto de una persona también natural, en el ejemplo, no domiciliada ni residente en Chile, propietaria de una empresa, ¿no es cierto?, chilena, pero que reside, ¿no es cierto?, en un país que tiene celebrado un convenio de doble tributación con nuestra jurisdicción tributaria. Y entonces determinan, ¿no es cierto?, el impuesto de primer, tienen que determinarse, tienen que calcular una renta líquida imponible, supongamos en el ejemplo de 1.000 pesos, aplicamos la tasa de impuesto de primera categoría del 27% y por lo tanto tenemos que pagar un impuesto que para el ejemplo alcanza 270 pesos para cada uno, ¿no es cierto?, independientemente de dónde tengan su domicilio y su residencia. Luego distribuimos, ¿no es cierto?, 730 pesos nomás, o remesamos, ¿no es cierto?, lo correspondiente a esta persona natural no domiciliada ni residente en Chile. Luego, para determinar la base para pagar, para que estos propietarios de esta empresa puedan pagar su impuesto final, la incrementamos, ¿no es cierto?, como tiene que pagar un impuesto adicional y el otro impuesto global complementario, se incrementa la base por el mismo monto del crédito, es decir, en 270, y nos queda una base reconstituida o incrementada de 1.000, para a esta base, ¿no es cierto?, incrementada de 1.000, aplicar el impuesto final en Chile, que va a ser, supongamos, la tasa máxima del 40%, y la tasa de impuesto adicional, que es de 35%. Ahí tenemos una diferencia respecto a una persona que se para natural, propietaria de una empresa que se para en Chile, versus otra que vive en un país, propietaria de una empresa también en Chile, pero que vive en un país con el que tenemos convenio de doble tributación. Ahí tenemos la primera diferencia, entonces, respecto de las tasas a aplicar. Y nos quedan créditos, ¿no es cierto? Usamos como crédito, en el caso de la persona domiciliada fuera, el 100% del crédito por el impuesto pagado, o sea, los 270, pero en el caso de Chile solo 65%. Por eso es que de los 270 ocupamos solamente 174,5, lo que implica que yo voy a tener que pagar con impuestos finales, ¿no es cierto?, la persona domiciliada fuera 80 pesos, que es la diferencia entre el cálculo, ¿no es cierto?, del impuesto final máximo ocupando el crédito, y en el caso de Chile me da a pagar, ¿no es cierto?, por impuesto final 174,5.
¿De acuerdo? Entonces, vemos 174,5 me da porque efectué la deducción que contiene el artículo 56 que impone una tasa máxima, una carga tributaria máxima de 44,45%, ya, respecto del impuesto final. Luego, seguimos en nuestro, espero se haya entendido el ejemplo, con numeritos siempre es más fácil entender el alcance de algunos de alguna norma o diferencia respecto a un contribuyente y otro. Respecto de los registros de rentas empresariales, se mantienen los que conocíamos, ¿no es cierto?, los que conocemos del artículo 14b, del ex artículo 14b. Estos registros empresariales se tienen que llevar porque hay un orden, la ley nos da un orden de imputación para los retiros de utilidades por parte de los propietarios. Entonces, se mantienen, ¿no es cierto?, y debo, tengo la obligación de llevarlos, el RAI, Alonso lo explicó muy bien, rentas afectas de impuestos, ¿no es cierto?, que parten del capital propio tributario, se le resta el saldo positivo del REX, luego se le resta el capital efectivamente aportado, ¿no es cierto?, con su disminución y su aumento, y se le suman o agregan los retiros efectuados durante el ejercicio y el saldo negativo del REX. Eso, ahí tenemos la renta afecta de impuestos. Luego, el registro empresarial de diferencia de DAN entre la apreciación de depreciación acelerada y la normal, en el segundo rectángulo, en la segunda columna. Luego, el REX, ¿no es cierto?, en que están contenidas las rentas exentas de tributación, ingresos no renta, rentas con tributación cumplida, y bueno, y el que tenemos que disminuir o desagregar los costos y gastos imputables, ¿de acuerdo?, de la misma naturaleza de renta exenta. Y luego, llevo el control de los créditos en el SAC, en el saldo acumulado de crédito, y aquí, ¿no es cierto?, hacemos distinciones respecto de los créditos con o sin devolución, o los créditos por impuestos pagados en el extranjero, conforme al artículo 41A. Veamos entonces el orden de imputación, que es la razón por la cual tenemos que llevar estos registros de rentas empresariales. Y entonces, el orden de imputación, si los dueños de la empresa va a retirar utilidades de esta, entonces es muy importante atender a este orden de imputación que vamos a comentar y que está contenido en la ley. O sea, estos registros de rentas empresariales que nos dan el orden de imputación sirven para llevar un control, para determinar cuál es el tratamiento tributario que tendrá el propietario cuando vaya a retirar sus utilidades o cuando le vayamos a distribuir los dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, voy, las utilidades se sacan, ¿no es cierto?, se retiran primero del registro RAI, de las rentas afectas a impuestos, luego y quedan, por cierto, afectas a impuestos finales, luego del registro de DAN, en que también se afectan con impuestos finales, ¿no es cierto?, luego, en tercer término, voy a buscar, después de que se haya agotado el RAI y el DEDAN, voy a buscar las rentas que están en el registro REX y aquellas rentas, ¿no es cierto?, que yo vaya a imputar a este registro no están afectas a impuestos finales. Si es que se han acabado, ¿no es cierto?, se han agotado las utilidades de estos tres registros, voy a sacar utilidades del balance, ¿no es cierto?, utilidades financieras, porque ya no nos quedan utilidades tributarias, y si se afectan con impuestos finales. Luego voy al capital, bueno, aquí también lo dijo Alonso, ¿no es cierto?, si es que voy al capital tengo que realizar una disminución de capital con todas las formalidades que la ley establece. Y luego, si sacamos todo, ¿no es cierto?, los retiros van a tributar con impuesto final, incluso pudiera ser sin crédito. Respecto de los retiros o distribuciones, voy a ver la hora. Me quedan todavía algunos minutos, Gonzalo. Estoy terminando con el primer régimen general, ¿no es cierto?, para entrar al régimen general PROPYME y al de transparencia tributaria. Con esta idea, sí, termino el sistema general. Ahí les contaba en la parte introductoria que hay una norma que se ha incorporado que representa a la ley de impuestos a la renta, que representa una facultad o atribución que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que está contenida en el artículo 14, letra A, número 9, y en que permite al Servicio de Impuestos Internos revisar, ¿no es cierto?, los retiros que han efectuado los propietarios de una empresa, siempre que estos propietarios sean contribuyentes relacionados. Por eso les decía que aplica en una empresa familiar, por ejemplo, cuyos dueños sean cónyuges, ¿no es cierto?, o padre e hijo,
Y si el Servicio de Impuestos Internos califica el retiro de alguna de estas personas contribuyentes relacionadas como desproporcionado, van a tributar. Esta desproporción va a tributar como gasto rechazado, es decir, con una tasa en calidad de impuesto único, con una tasa del 40%. Razones por las cuales puede haber una desproporción, bueno, pudieran ser que no existieran, ¿no es cierto? Lo dije en negativo, pero la verdad es que el Servicio de Impuestos Internos lo que va a hacer es buscar si es que existen razones administrativas, financieras, económicas, patrimoniales, para que se produzca este retiro de una de las personas relacionadas en exceso, ¿no es cierto?, o en desproporción a la cláusula de utilidades y pérdidas que tenemos acordada, ¿no es cierto?, los estatutos sociales, o al aporte o participación en el capital que estas personas tengan. Entonces, si existe esta desproporción, el Servicio de Impuestos Internos puede revisarla, puede calificarla como tal, y entonces el efecto tributario es que voy a tener que, o vamos a tener que pagar el 40% de esta diferencia. ¿Sí? Ahora vamos a los sistemas tributarios PROPYME. Y voy a partir estableciendo, ¿no es cierto?, o recordando, lo establece la ley, no yo, el concepto de PYME para estas materias, para estos efectos. Entonces, los requisitos o la ley tributaria en realidad lo que hace en el artículo 14, letra D, es entregarnos un concepto de PYME. Y nos dice que vamos a estar en este concepto, que vamos a estar frente a una PYME cuando se cumplen tres requisitos copulativos. Y estos requisitos copulativos responden a tres preguntas. La primera que tengo que hacerme para saber si es que estoy, o que tengo que hacerle a mis clientes, ¿no es cierto?, para saber si es que estoy frente a una PYME o no, es ¿cuál es mi capital? ¿A cuánto asciende el capital? Esa es la primera pregunta, ¿de acuerdo? Porque el primer requisito que la ley establece es que el capital efectivo al iniciar las actividades no exceda las 85.000 UF, ¿de acuerdo? Un poquito más de 2.400 millones de pesos. Luego, la segunda pregunta que yo me tengo que contestar para saber si cumplo con los requisitos para que la ley tributaria me considere una PYME y por lo tanto poder optar a un sistema de tributación de los establecidos en el artículo 14, letra D, es cuánto vende la empresa. Y de ese modo, el promedio anual de ingresos brutos no puede exceder de 75.000 UF, ¿ya? Considerando, bueno, los últimos tres ejercicios o periodos en que efectivamente ha funcionado la empresa, porque pudieran ser menos, ¿ya? Y aquí tiene importancia o cobra relevancia en esta segunda pregunta o en este segundo requisito que debo cumplir la norma del artículo 8, número 17 del Código Tributario, en que nos da las reglas de relación. Porque para efectos de contabilizar el promedio anual de ingreso y entender si cumplo o no con el tope que la ley ha establecido, es que tengo que mirar si es que debo o no sumar los ingresos, las ventas, ¿no es cierto?, la facturación de alguna empresa que la ley considere relacionada. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación, mirar la norma, mirar y calcular, ¿no es cierto?, si es que soy, si es que la PYME es controlada, tiene un controlador, bueno, ojo que, y controlador entendiendo que tiene, ¿no es cierto?, el 50% o más de la participación en la PYME, voy a tener que mirar los ingresos de mi controlador. Y algunas otras reglas que contiene este artículo, entonces, ahí debemos prestarle atención para contestarnos y calcular los topes que la ley establece de las 75.000 UF de venta anual. Si no cumplo con este requisito y facturo más, no puedo tributar conforme al régimen de PROPYME general. No puedo. La ley me saca del artículo 14D y me lleva al artículo 14A, que es el que acabamos de explicar. Y la tercera pregunta, o tercer requisito, ¿no es cierto?, que tenemos que cumplir para ser PYME, es a qué se dedica la empresa, ¿de acuerdo? Porque la ley lo que quiere, lo que pretende, es que al menos el 65% de los ingresos que genere la PYME sean producto de renta, de la actividad comercial que desarrolla, que provenga de rentas de su giro,
O sea, que sean rentas productivas. Lo que la ley no quiere es que tributen conforme a este régimen del 14 letra D, empresas que sean empresas, bueno, que generen o que obtengan simplemente rentas pasivas, ¿de acuerdo? Respecto de qué mirar o cuáles son las rentas a las que la ley hace referencia para determinar este 65%, ¿no es cierto?, el 35% que yo tengo de tope respecto de rentas propias de los números 1 y 2 del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta. O sea, una pyme puede tener, arrendamiento de bienes raíces no agrícolas conforme al número 1 del artículo 20 de la LID, sí, pero que no exceda el 35%. Lo mismo respecto de, intereses de depósito a plazo o de rentas que provengan de capitales mobiliarios, ¿de acuerdo? Entonces, como tercer requisito, tenemos acá que preocuparnos de la actividad y en qué medida, en qué proporción se ejerce por la PYME, ¿de acuerdo? También para los dos regímenes, sí, antes de entrar al general, la aplicación a este sistema de tributación es automática, ¿no es cierto? Vamos por el solo Ministerio de la Ley, una empresa que cumpla con los requisitos va a quedar, sin necesidad de ninguna declaración expresa, va a quedar automáticamente, ¿no es cierto?, tributando en el artículo 14D. Luego podrán optar, ¿no es cierto?, siempre cumpliendo los requisitos, el régimen opcional de transparencia tributaria o para llevar contabilidad simplificada hasta el 30 de septiembre de este 2020. Era hasta el 30 de julio, pero el Decreto Supremo 1156 amplió un poco más el plazo para esta elección. Y los límites, algo muy importante, muy relevante también, los límites de ingreso promedio de las 75.000 UF se pueden exceder, pero por una sola vez. Y en ningún caso pueden exceder las 85.000 unidades de fomento. Luego, la base imponible para determinar, ¿no es cierto?, el impuesto de primera categoría a pagar, se determina por flujo. Y esto significa que no por base, ¿no es cierto?, esto, nosotros no determinamos una renta líquida imponible conforme a los artículos 29 y 33 de la LID, sino que la base imponible se va a determinar por flujo. Y esto implica que vamos a tomar los ingresos, ¿no es cierto?, percibidos menos los gastos efectivamente pagados y hacemos, ¿no es cierto?, o determinamos una base imponible que no es similar, ¿no es cierto?, y que tiene una operatoria mucho más sencilla que la RLI que se tiene que determinar en el sistema general. Luego la tasa, el impuesto de primera categoría es de 25% o quedamos liberados del impuesto de primera categoría si optamos por la opción de transparencia tributaria. ¿Y cómo tributan los dueños? Y ahora entonces vamos a revisar, ¿no es cierto?, más en detalle la opción de o el régimen general ProPyme, que está contenido, como les comentaba, en el artículo 14, letra D, número 3, y el ProPyme transparente, que está en el 14, letra D, número 8. Me quedan, Gonzalo, unos minutos, pero con esto termino. El 14, letra D, número 3, a nivel de la empresa, ¿no es cierto?, los resultados se determinan en base a renta efectiva, con contabilidad completa, no obstante puede optar a una contabilidad simplificada y se afectan con la tasa del 25, como hemos comentado. Y respecto de los dueños, los propietarios van a tributar con impuestos finales una vez retiren, les remesen o se les distribuya dividendos, ¿de acuerdo? Aquí no hay, esto es una novedad realmente, porque el régimen ProPyme se establece o se arma con una de los beneficios que veíamos respecto del régimen anterior para las grandes empresas. Nosotros no teníamos antes del 1 de enero del 2020 la posibilidad en un 14 ter letra A de diferir el pago de los impuestos finales para los propietarios. Entonces, esta es una ventaja para aquellas pymes que vayan a tributar conforme al artículo 14, letra D, número 3. Y además, otra buenísima novedad o,
o buenísimo beneficio, ¿no es cierto?, es la utilización del 100% del impuesto corporativo pagado para poder determinar, lo uso como crédito, ¿no es cierto?, en un 100% para determinar y pagar el impuesto final por parte de los propietarios. Entonces, como que recogimos, ¿no es cierto?, y conforme al mensaje de la ley 21.210, recogimos los mejores mundos de lo que existía antes. ¿Para qué? Para la PYME. Entonces, o con foco en estos regímenes de tributación. Si soy propietario de la PYME, voy a diferir mi pago de impuesto final, ¿no es cierto? Y además, es 100% integrado, lo que implica ocupar todo el impuesto que yo pagué de primera categoría o que mi PYME pagó en el pago de mi impuesto final. La base imponible, estimadísimos participantes, se determina restando a los ingresos percibidos, lo que comentábamos, los egresos, ¿no es cierto?, los gastos efectivamente pagados, se encuentran liberados de aplicar corrección monetaria, pueden aplicar régimen de depreciación instantánea, ¿no es cierto?, los bienes del activo inmovilizado, en el mismo ejercicio en que fueron adquiridos, en que se pagaron, tasa de PPM del 0.25, si es que generó ingresos por menos de 50.000 UF. Gonzalo, hoy día se publicó la ley 21.256, salió publicada en el Diario Oficial, hace un ratito, y que libera, ¿no es cierto?, bueno, que reduce la tasa de impuesto a la renta para las pymes de 25 a 10%, pero son normas transitorias, así que esto va a quedar como régimen permanente, y además tiene ahí liberación de PPM, por eso me acordé. Y pueden optar al artículo, al beneficio tributario de reinversión contenido en el artículo 14, letra E de nuestra LIR, eso se mantiene. Respecto de los registros de rentas empresariales, tenemos el RAI, renta afecta a impuestos, el REX y el control de créditos en el SAC. Sin embargo, podemos liberarnos, ¿no es cierto?, de llevar estos registros si es que no tenemos rentas exentas. El procedimiento para acogerse al régimen o para abandonarlo voluntariamente o porque ya no estoy cumpliendo requisitos, ¿no es cierto?, ese es un abandono feliz, ¿no es cierto?, principalmente si es que yo no cumplo los requisitos de facturar hasta un tope de 75.000 UF. Están contenidos en el artículo 14, letra D, número 5 y número 7. Bueno, tengo que dar aviso, ¿no es cierto?, a impuestos internos, como siempre, entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que voy a optar a acogerme o a abandonar. Y por último, el régimen ProPyme transparente, ya está casi todo dicho, porque esta es una alternativa opcional a la que la ley ha determinado de transparencia tributaria, ¿no es cierto?, a nivel de la empresa, la gran novedad. Ah, muy importante antes, se debe cumplir con otro requisito, además de aquellos que la ley establece para ambos regímenes ProPyme. ¿Cuál es? El que los propietarios de la PYME sean contribuyentes de impuesto final. ¿Ya? Entonces se agrega para este régimen de transparencia tributaria un requisito adicional. Ya tengo que tener dueños contribuyentes de impuestos finales. A nivel de empresa, novedad, quedan liberados de pagar el impuesto de primera categoría. ¿Cuándo me puede convenir o cuál es el objetivo que hay detrás de esta liberación del pago del impuesto corporativo? El de inyectar liquidez en alguna medida para la PYME, ¿no es cierto? Porque a la empresa le va a convenir, le va a resultar muy favorable no pagar el impuesto de primera categoría cuando, por ejemplo, el propietario está en tramos exentos de impuesto global complementario. Y entonces yo no tengo que pagar el impuesto de primera categoría para que luego la administración tributaria me la devuelva. ¿Se fijan? Entonces, es en algunos casos, no tenemos todavía información de los datos respecto de cuántas pymes quedaron optaron a este régimen de transparencia, pero en algunos casos pudiera ser súper conveniente. Y la tributación de sus propietarios se afectan con impuesto global complementario sobre el resultado, sobre las rentas generadas por la empresa en el mismo ejercicio. Aquí opera esta lógica que comentábamos al inicio de la exposición, muy parecida a la renta atribuida, ¿no es cierto?, que teníamos en el 14A anterior. Respecto a la base imponible, se determina igual en base imponible, base caja, o sea, perdón, base flujo, ¿no es cierto? Están liberados de llevar contabilidad completa, practicar inventario, efectuar depreciaciones, llevar registros empresariales, no tengo obligación de llevar los registros empresariales a los que atendimos hace un momento, no aplican órdenes de imputación, lo que es lógico, ¿no es cierto? Porque los propietarios tributarán
por la renta que genere la empresa en el mismo ejercicio en que se generó, no en base a retiro de utilidades, y se deben llevar control en el registro de compras y ventas si es que son contribuyentes de IVA. Luego, para terminar, un comparativo para que nos quedemos con una idea general de estos dos números, ¿no es cierto? El número 3 de la letra D del artículo 14, propina general, tiene una tasa del 25%, ahora, como les comentaba, es del 10%, pero en forma transitoria hasta el 2022, conforme a la ley publicada hoy. En el caso del régimen de transparencia tributaria no hay, ¿no es cierto?, tasa de impuesto de primera categoría porque estamos liberados de pagar el impuesto corporativo. En segundo lugar, base a retiro, los propietarios usando el 100% del crédito pagado por el impuesto de primera categoría, en el caso de la propyme transparente no difiere el impuesto. Tengo que pagarlo inmediatamente en el ejercicio en que la renta se generó. En tercer lugar, pueden o llevan contabilidad completa o base caja, pueden optar por una contabilidad simplificada y en el caso de propyme transparente determinamos, ¿no es cierto?, la base imponible conforme al flujo. Las tasas de PPM a las que ya nos hicimos referencia y lo mismo respecto de los registros de renta empresarial. ¿Ya? ¿Cómo quedan, últimos segundos, Gonzalo? ¿Cómo quedan los contribuyentes de los anteriores sistemas? Bueno, los que tributaban en el régimen atribuido, ¿no es cierto?, del 14A y parcialmente integrado el 14B, van a quedar por defecto en el régimen que corresponden si es que cumplen requisitos. Esto significa que si yo vendo menos de 75.000 UF al año y cumplo con los demás requisitos que la ley establece en el artículo 14D, voy a quedar tributando conforme al artículo 14D número 3 y puedo optar al régimen opcional de transparencia tributaria. Y si no los cumplo, voy a quedar por defecto en el artículo 14A. Eso es lo que les quería contar. Al igual que mis compañeros expositores, uno podría dejarle mucho más tiempo a conversar estas materias tan interesantes, pero no quiero pasarme más. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Rocío por su exposición, también a Gloria y Alonso. Y finalmente, para terminar, teníamos algunas preguntas para ellos. En el caso de Gloria, la pregunta tiene que ver con el tema de la culpa, porque determinar la culpa esencialmente implica un procedimiento de lato conocimiento ante un juez, que es un tercero imparcial, y al que recurren dos partes justamente a plantear sus argumentos y a presentar sus pruebas, y los argumentos implican estándares bastante sofisticados, que van desde un buen padre de familia hasta temas como el cuidado debido. Entonces, aquí un poco va la pregunta, ¿el procedimiento de fiscalización será adecuado para determinar la culpa del contribuyente? Bien, vas a... No sé si lo vas a sí, hacer... Sí, voy a dar al tío también las preguntas para que las preparen nuestros otros expositores. En el caso de Alonso, considerando que el capital propio, como un poco él explicó, no tenía mucha relevancia antiguamente y ahora pasa a ser un elemento central de la tributación, ¿cómo se pueden conciliar las normas anteriores en las que no era relevante que estuviera ni siquiera cuadrado el capital propio con este nuevo artículo 32 transitorio que establece una imposición respecto a esas diferencias que pueden obedecer a múltiples factores? Y a Rocío, considerando que los distintos gremios que agrupaban a las pymes fue un poco el que presionó para que existiera un régimen que satisfaciera un poco el principio de el principio de que reconociera la diferencia que existe entre las pymes y las empresas grandes, y ahí un poco va la pregunta, es ¿logrará estos sistemas satisfacer ese llamado, esa exigencia que hicieron las pymes? Gracias. Gloria. Bueno, muy, muy interesante la pregunta planteada. Efectivamente, el tema de la determinación de la existencia de culpa es uno de los asuntos que extrañamos que extrañamos en la regulación,
Efectivamente, eso es un tema que requiere de todo un procedimiento que permita establecer si existe o no existe culpa. Es que hay que probar que existe culpa, salvo aquellos casos en que hay un régimen de responsabilidad objetiva. Por tanto, se echa de menos que haya un vínculo con los procedimientos judiciales que permiten resguardar este derecho al debido procedimiento, al menos para los casos generales. Porque, como comentábamos en el nuevo numeral 14, en lo que tiene que ver con los procedimientos infraccionales, en aquellos casos en que nace una obligación de otorgar descuentos para reparar el daño, o de en aquellos casos en que existe una restitución a los consumidores, efectivamente se resguarda eso al regular, ¿cierto?, que el elemento culpabilidad o negligencia, según el caso, va a quedar determinado por el tribunal respectivo competente para conocer del proceso infraccional. Por lo tanto, ahí está debidamente abordado. El problema tiene que ver, ¿cierto?, con los casos generales, donde, como comentábamos, en aquellos casos generales que se rigen por el concepto genérico establecido en el inciso primero del artículo 31, en realidad este elemento de la culpa es un elemento que, como comentábamos, viene del desarrollo de la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos y que se mantiene en las nuevas interpretaciones. No es un elemento que esté propiamente en la ley de impuesto a la renta y que no está regulado ahí, sino que, como decíamos, viene de las viejas interpretaciones del servicio, que hablaba, ¿cierto?, de que el giro del contribuyente no podía comprender la ejecución de actos ilícitos con dolo o con culpa, y eso de alguna manera es recogido en las nuevas interpretaciones del servicio a través de la circular 53 del 2020, donde vuelve a ser esta referencia para los efectos de la calificación de gastos generales, que no están en algún numeral en particular, sino que de acuerdo con las reglas generales, vuelve a hacer esta referencia a la situación de culpa por lo tanto, lleva al procedimiento de fiscalización, que es un procedimiento netamente administrativo, la determinación de esos elementos, pues si bien señala que en principio se va a entender que se ha obrado con la debida diligencia y en un primer momento eso no se va a cuestionar, sí habla de que en el caso de que existan elementos que al fiscalizador le merezcan, ¿cierto?, un grado de duda respecto a la existencia de culpa por parte del contribuyente, entonces se puede cuestionar este hecho, lo que queda delimitado en el procedimiento administrativo y que claramente no cumpliría con estos estándares de debido proceso, ¿cierto? La regla, la alternativa de la regla podría ser que mientras no existan procedimientos judiciales en los que se haya condenado en base a la existencia de dolo o de culpa, debería, ¿cierto?, aceptarse el gasto, pues no corresponde probarlo en una etapa administrativa, pero quedó así en las instrucciones administrativas y seguramente, lamentablemente, va a haber algún grado de determinación de estos elementos en la etapa administrativa, sin perjuicio, por supuesto, de la posibilidad de los contribuyentes de reclamar y llevar esto al ámbito judicial, pero en el contexto de un reclamo tributario. Entonces, respondiendo en definitiva a la pregunta, parece que efectivamente el procedimiento de fiscalización no es el adecuado para pronunciarse de la existencia de culpa del contribuyente en un determinado caso. Gracias. Alonso, ¿para ahí? Sí, Gonzalo. En relación a tu consulta, la verdad es que con la modificación del año 2014 habían ciertos principios que uno podía entender de manera general. Tampoco para cuadrar este tema de los problemas que se producían a veces en la definición de capital de deuda, el principio era básicamente todo retiro que no resulte imputado a capital o alguna renta que ya haya pagado los impuestos o que no deba pagar los impuestos finales,
está sujeta a los impuestos global complementarios y adicionales. Ese era el principio. Entonces, eso se solucionaba bajo esa óptica, esta descuadratura. Ahora, ¿qué elemento introduce este artículo 32? Bueno, parece que trata de meterse en el ámbito del impuesto primera categoría, en el cual las reglas son distintas porque para efectos de la base imponible impuesto primera categoría las reglas no han cambiado. Y las reglas siguen siendo ingresos, menos costos, menos gastos, menos ajustes. Entonces, la verdad es que esta norma es un poquito extraña, de verdad que cuesta entenderla, yo no sé si faltó a lo mejor complementarla con otras normas, porque el gran efecto que podría tener para los contribuyentes, los impuestos finales, eso no ha variado. En el fondo, el RAI en este sentido como elemento de atribución para los contribuyentes finales no varía. Y estas descuadraduras indirectamente se incorporan en el RAI. El tema es en el impuesto de primera categoría, que es el único sentido en el cual podría tener justificación esta norma. Y la verdad es que no, junto con esta norma no hay una otra norma que establezca un hecho grabado con el impuesto de primera categoría, con estas diferencias. Entonces, la verdad es que la veo como un poco como una norma coja. Y si tú ves la estructura de la norma, te establece que si tú logras, yo creo que para la única gente que pudiera tener sentido esto es para aquellos contribuyentes que determinaron descuadratura y saben además que esas descuadraturas corresponden a diferencias de impuesto de primera categoría. Porque lo que te da la norma es, ojo, rectifica y entiendo que se devengó ahora, no hay ningún recargo. Pero resulta que hay otras normas en el Código Tributario, por ejemplo, de cumplimiento voluntario, que también dan lo mismo a los contribuyentes. Y a la vez, esta norma te agrega una consecuencia un poquito complicada, que es, ¿qué pasa con los contribuyentes finales? Y ahí la solución que da, yo encuentro que no es muy feliz, porque en el fondo dice, la empresa se puede hacer cargo de estos impuestos, pero para ella va a ser un gasto rechazado. Entonces, la verdad es que, y desde el punto de vista de unos futuros efectos de qué podría pasar si el contribuyente no se acoge a esto, como te insisto, no hay un hecho grabado de impuesto de primera categoría nuevo. Y cuando dije, cuando terminé mi exposición, no lo sé, no tengo idea de qué es lo que va con esta norma, porque en definitiva hay que ver qué es lo que va a interpretar impuestos internos al respecto. Yo tengo una opinión. No hay un hecho grabado de impuesto de primera categoría distinto. Entonces, van a seguir habiendo reglas de prescripción al respecto. Y como te insisto, a lo mejor el único contribuyente que se podría tener algún interés en la medida que no tenga encima un contribuyente de impuestos finales es aquel que sabe que sus diferencias están dentro de los plazos de prescripción y puede acogerse a la norma de rectificar con total condonación. Eso yo creo que es el único caso. Los demás casos yo creo que es una norma que no tiene mucho sentido en la estructura como quedó en relación al resto del sistema que se mantiene. Yo voy con mi respuesta, Gonzalo. Yo no sé cómo responder, porque claro, la pregunta dice relación con la preocupación, ¿no es cierto?, que han manifestado asociaciones gremiales relativas a las pymes. Es cierto, han tenido una labor bien productiva en términos legales y administrativas, porque han manifestado en distintas instancias su preocupación, en mi opinión personal, muy legítimas las preocupaciones de las pymes, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no es cierto?, desde octubre del año pasado a la fecha. Entonces, a ver, yo no sé si se van a cumplir con las expectativas de CONAPYME, de ASECH, de la Multigremial Nacional de las Pymes, no lo sé, pero creo que esta... nuestro régimen general ProPyme, ¿no es cierto?, con la variante de transparencia tributaria, sí recoge, como decíamos en la presentación, lo mejor de los dos mundos que teníamos con los sistemas generales de tributación anteriores. Entonces, en mi opinión, es una se muestra, ¿no es cierto?, para las empresas más pequeñas, un gran beneficio el de, ¿no es cierto?, integrar 100% el impuesto de primera categoría con el impuesto final. O sea, y esa opción la teníamos solo antes, éramos renta atribuida. Y como decíamos, muchas pymes quedaron tributando en el 14B, que no era 100% integrado. Entonces, ahí tenemos un beneficio súper concreto para las pymes. En el régimen 14D vigente hoy día. Y el otro, como de que recogió, ¿no es cierto?, la ley 21.210, este beneficio que existía antes, es claramente que tributen en base a retiro. Entonces, y ahí me refiero, ¿no es cierto?, solamente al 14, letra D, número 3. Entonces, en la medida en que el dueño de la pyme no retire utilidades de la empresa, no va a tener que tributar con impuesto final. Y esto yo lo veo también como un beneficio bien concreto.
Entonces, la respuesta respecto a las expectativas que tienen las asociaciones o los gremios que reúnen a las pymes, no sé cómo contestarlo, pero porque no lo sé. Pero sí creo que la norma se hizo, la reforma tributaria se hizo cargo de algunos problemas que veníamos viendo respecto de las realidades de las pymes en el 14 letra D, de todas maneras. Y además, la última reflexión respecto de esta pregunta es que la ley que sale publicada hoy rebaja la tasa, bueno, en forma transitoria, ¿no es cierto? Nosotros estábamos preocupándonos de la norma permanente, pero rebaja en forma transitoria hasta el 2022 la tasa para las pymes de 25 a 10%, y eso también fue en parte o en alguna medida gracias a las preocupaciones, ¿no es cierto?, que manifestaron los gremios de las pymes. Entonces, uniendo, ¿no es cierto?, los beneficios que entrega o que ha establecido la norma permanente para las pymes y con las normas transitorias que estamos viendo, bueno, desde el decreto supremo 420 a la fecha, pero que hoy día tiene la guinda de la torta, ¿no es cierto?, con la ley que se publicó hoy, en que rebaja a menos de la mitad la tasa que tienen que pagar, en mi opinión es que deberían cumplirse las expectativas, pero no lo sé, esa es mi opinión personal. Estás silenciado, Gonzalo. Bueno, muchas gracias a todos los expositores por sus excelentes presentaciones y los esperamos a todos el próximo día 9 de septiembre, en que continuaremos con la segunda jornada de este seminario sobre actualización tributaria de la Universidad de Concepción. Muchas gracias y buenas tardes a todos.